La fruta de la Nikiunikyu en Marvel 181, 207 Zorro novelas ligeras. Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos. 181A. ¿Dónde estoy? ¿Por qué sigo consciente? ¿Estoy todavía vivo? Mi cuerpo, ¿cómo, renazco? Chen Yu recordó en su mente la escena de la muerte junto con Thanos y Gao Tianzun inmediatamente, extraño a Ana y Liner, y me pregunto si Liner podrá resolver a Hulk. En ese momento, Thanos quería hacer una lucha final en el momento en que la gema espacial estalló, e inspiró parte del poder de la gema espacial para traerlos a los cuatro de un lado a otro en el universo. Intentando quemar parte de la energía de la gema espacial para sobrevivir a la terrible experiencia. Pero la energía consumida al viajar por el espacio obviamente no es nada en comparación con la energía infinita de la gema espacial. Momentos después, la explosión producida por la colisión de energía entre la gema espacial y la gema mental hizo estallar directamente la barrera cósmica, aniquilando a los cuatro. Chen Yu también perdió el conocimiento al instante. Después de que Chen Yu 23 perdió el conocimiento, Min Gem estalló repentinamente con toda su energía para proteger el alma de Chen Yu y entró directamente en un mundo desconocido a lo largo de la barrera cósmica rota antes de recuperarse. Luego cayó en el cuerpo de una mujer recién embarazada en este nuevo mundo e instantáneamente ocupó el cuerpo del feto que aún no había formado un alma en el estómago de la mujer. El cuerpo de este feto ni siquiera tiene forma humana y todavía se encuentra en metamorfosis. Min-Gen protege el alma de Chen Yu. Después de ocupar al feto, inmediatamente usó la última energía restante para integrar perfectamente a Chen Yu y el cuerpo del feto. Debido a que el poder de la fruta de la gota de Chen yu proviene del alma, después de que Ming Gem agotó temporalmente su energía y se quedó en silencio. Este cuerpo fetal evolucionó lentamente su forma física según el alma de Chen Yu. Cuatro meses después, cuando el feto tomó forma humana, apareció en su mano una mancha con forma de pata de oso, lo que también indicó que Chen Yu también tenía la capacidad de protegerse a sí mismo en este extraño mundo. Chen Yu definitivamente no sabía sobre estas cosas. Chen Yu solo sabía que cuando despertó, descubrió que su entorno estaba completamente oscuro. No, hay que decir que el propio Chen Yu no abrió los ojos. Y Chen Yu sintió como si el entorno lo estuviera restringiendo y podía patear las piernas incluso con sus mejores esfuerzos. Chen Yu no pudo hacer nada al respecto, y Chen Yu, que se sentía un poco cansado después de luchar por un tiempo, se quedó dormido nuevamente. En los siguientes dos meses, Chen Yu se despertaba ocasionalmente, pero aún no podía abrir los ojos, por lo que solo podía aprovechar el corto tiempo de despertarse para extrañar a su esposa e hijos. Luego se volvía a dormir por el cansancio, Chen Yu ya suponía que debería estar en el útero de su madre, pensando que estaba poseyendo el cuerpo de otra persona en el mundo Marvel. Después de prepararse para dar a luz, planifique cuándo volver a encontrarse con sus familiares, conocer a su esposa e hijos y dejarles creer que esa es usted. A Chen Yu le resulta muy interesante pensar en su esposa Ana criándolo, y siente que Ability todavía está allí y Minhem todavía está allí. Además, Thanos y Gao Tianzun deberían haber muerto, por lo que Chen Yu esperaba una vida pacífica en el futuro. Pero, por cierto, Chen Lin no me intimidará viéndome trotar así. Chen Yu se mostró muy optimista e incluso quiso reír un poco. Justo cuando Chen Yu estaba lleno de anticipación, un día Chen Yu de repente sintió que el cuerpo de la nueva madre que lo había estado sujetando se encogía y se retorcía, formando un empujón para salir. Chen Yu sabía que era el momento, así que se animó y cooperó con la fuerza de su madre para iniciar el parto. Oye, déjame salir de cabeza, descuidado, este pie aún no ha salido, tengo la cabeza trabada, me estoy muriendo, no puedo respirar, esta partera lo hizo a propósito, descuidado, vas a dar a luz al bebé, no me jales el pie, está a punto de romperse. Justo cuando Chen Yu sintió que el futuro era oscuro, en un pequeño patio en las afueras de Muye Villaje, un hombre de cabello negro y ojos negros y vestido con un chaleco Junin verde caminaba ansiosamente de un lado a otro en el patio. Al mismo tiempo, miraba el cielo oscurecido de vez en cuando. Un mal presentimiento hizo que el hombre que escuchaba el doloroso llanto de su esposa en la habitación se irritara aún más. No sé cuánto tiempo pasó y el hombre estuvo a punto de desplomarse. De repente, el hombre escuchó un fuerte grito proveniente de la habitación, y entonces la partera abrió la puerta y se dijo: Izumokun, es un niño, pero sus manos son un poco extrañas, echemos un vistazo. La partera no se asustó por la masa en la mano de Chen Yu. Esto hizo que Chen Yu llorara con decisión tan pronto como salió, y luego Chen Yu, que estaba observando los alrededores, suspiró. ¿Es esto realmente ocaje? Tan pronto como Chen Yu salió, vio a una mujer gentil acostada en el tatami con un rostro débil. Luego, Chen Yu observó cuidadosamente a la partera y el diseño de la habitación, lo que hizo que Chen Yu se sintiera abrumado por el dolor. Esto hizo que Chen Yu adivinara vagamente. Y cuando la partera abrió la puerta, vio el chaleco familiar del hombre de cabello y ojos negros que debería ser su padre, y Chen Yu finalmente se calmó. Parece que he estado pensando en el plan de volver a casa durante varios meses, pero perdí la vida. Lo siento por Ana y déjalo en paz. Liner, mocoso, debes cuidar bien de tu madre, me quiere mucho. Aunque Chen Yu se consoló en su corazón para simplemente dejar ir las cosas, todavía no podía dejar de sentir una sensación de pérdida, especialmente Chen Yu conocía los sentimientos de Ana por él, sin él, Chen Yu realmente no sabía qué le pasaría a Ana. Aunque Chen Yu cree que su hijo será filial, Chen Yu, que conoce bien el carácter de su hijo, sabe que Liner debe tener poco tiempo para acompañar a su madre por el bien del mundo. Sin mencionar la pérdida de Chen Yu aquí, pero Izumo y Sin de allí estaba muy emocionado. Llegó a la cama de la mujer débil en dos pasos y acarició suavemente el rostro de la mujer. Youzi, gracias por tu arduo trabajo. Izumo miró de todo corazón la debilidad de su esposa y sintió pena por ella. No es difícil, mira a nuestro hijo, ha heredado tu cabello negro y tus ojos negros, pero no sé qué pasó con la mancha de gato en su palma y Zumoyuko acarició el pequeño rostro de Yu y miró la palma de Chen con cierta preocupación. ¿Pata de gato? ¿Son estas patas de oso? Se quejó Chen Yo tampoco lo sé. Puede haber desencadenado algún tipo de límite de herencia de sangre en nuestra familia. No lo sé muy bien. La herencia de nuestros antepasados se cortó muy temprano. Es imposible encontrar la fuente de esto. Pata de gato. Izumo pareció desconcertado ante la pata de gato en la mano de su hijo, por lo que extendió la mano para golpear la mano de Chen Yu. Como resultado, tan pronto como tocó la masa de Chen Yu, inmediatamente sintió una fuerza elástica cargada desde la masa y directamente hizo rebotar la mano de Izumo. ¿Qué? Izumo y Sin se sobresaltó. ¿Qué te pasa? Jixin interrogación de cierre. Al ver a su marido tocar la masa de su hijo, Izumo Youko retiró la mano, pensando que a su marido no le agradaba a su hijo, y de repente se sintió agraviado. Youzi, no es lo que piensas, este es mi hijo, ¿cómo podría no gustarme? Es la gota en la mano de este niño la que rebotó en mi mano. Cuando Izumo Jixin vio la mirada agraviada de su esposa, inmediatamente adivinó lo que estaba pensando su esposa y dijo apresuradamente. Esto fue intencional por parte de Chen Yu, porque estaba un poco insatisfecho con sus padres cuando dijeron que la mancha era la pata de un gato, aunque sabía que en Japón, en vidas anteriores, cuando mencionaban la mancha, esos japoneses pensarían en la pata de gato en sus mentes. Pero Chen Yu no esperaba que estas personas en este mundo de Naruto también fueran un cabrón. ¿En serio? Déjame intentarlo. Lo toqué hace un momento, pero no tenía mucha elasticidad. En ese momento, Yunko y Zumo tocó la masa de Chen Yu con curiosidad. Entonces Chen Yu controló la capacidad de apartar la mano de su madre, y luego Chen Yu emitió silenciosamente un poco de poder de Mingen para cubrirlos a los dos. Izumo y Zumo y Sine y Zumo Yuko instantáneamente tuvieron una imagen de un oso gigante rugiente parado y rugiendo en sus mentes. La forma de la pata del oso era exactamente la misma que la mancha en la palma de su hijo. Definitivamente, esta también es la letra intencional de Chen Yu. A través de la interferencia del poder de Gem, los nuevos padres de Chen Yu recuerdan la imagen de las patas de oso. Chen Yu ya recuperó la mirada dominante, pero debido a que su cuerpo todavía está muy débil, Chen Yu no se atreve a usarlo casualmente y esperará unos años hasta que su cuerpo sea un poco más fuerte. Tanto Ability como Gem todavía están allí, lo que hace que Chen Yu no se preocupe en absoluto por la autoprotección en este mundo. Con la experiencia de la vida anterior, después de esperar unos años, el cuerpo se volverá más fuerte y Chen Yu pronto podrá usar el campo de fuerza elástico nuevamente para volverse invencible, y el máximo poder en este mundo es definitivamente más débil. Que el mundo Marvel en la vida anterior. Chen Yu realmente puede usar el campo de fuerza elástico ahora, pero la habilidad de Chen Yu requiere un poco de fuerza física y el cuerpo de Chen Yu es demasiado frágil ahora. Chen Yu no lo usará si no es una cuestión de vida o muerte. Y Chen Yu está decidido a pensar en una forma en este mundo de resolver el problema del poder de ataque demasiado débil. Youzi, estoy pensando en un nombre para nuestro hijo. Después de recuperar la conciencia, salió y miró a Youzi con entusiasmo. Oh. Entonces, ¿cómo se llama nuestro hijo? Izumo Yuko ya sabía que a su esposo no le desagradaba a su hijo, y el único agravio desapareció, miró a su emocionado esposo y le preguntó con una sonrisa. Oso, Oso Izumo, Izumo Yeksin elogió su lluvia de ideas. Luego, el nuevo nombre de Chen Yu se escribió capa por capa en el pañuelo de Chen Yu con un bolígrafo. Justo cuando Izumo todavía estaba pensando qué decir, hubo una explosión de gritos caóticos afuera. Nueve colas, zorro demonio de nueve colas. El zorro demonio está destruyendo la aldea, y todos los Junin han pasado. Dios mío, ¿cómo pudo aparecer una criatura tan malvada en Konoha? Soy Chunin, ustedes vayan y reúnan a todos, Kiana o y refúgiense conmigo, apúrate. Izumo Zumo y Sin se sobresaltó por la voz del exterior: ¿cómo pudo aparecer nueve colas en Konoha? No, tengo que ir a Miao. Hablando de esto, Y Zumo miró a Jixin y supo lo que pasó. Miró a su vagabundo implorante, con una expresión insoportable en su rostro, y luego una expresión firme. Tengo que irme, vagabundo, cuida bien de nuestro hijo. El hecho de que tenga un límite especial de herencia de sangre no se puede difundir. Primero mataré a la partera. Esta es la esencia de mi habilidad con la espada. Cuando tu hijo crezca se lo darás. La tienda ninja de Konoa llamada Tian es mi pariente. Si no puedes sobrevivir, ellos se ocuparán de ti. Luego de terminar de hablar, Izumo se preocupó y miró a su esposa quien ya estaba pálida y le dijo. Youzi, conozco tu carácter, prométemelo y crece con tu hijo, por favor, te lo ruego, prométemelo. Izumo conocía muy bien el carácter de su esposa y temía que si realmente iba, su esposa lo seguiría, por lo que la miró suplicante. No, si te apresuras a morir, yo moriré contigo. Izumo Yuko ignoró las súplicas de su marido y quiso contener las lágrimas. Youzi, no lo entiendes. Tienes que esconder sus manos antes de que tu hijo crezca. Konoa tiene una oscuridad más allá de tu imaginación. Una vez que alguien se entere, nuestro hijo tendrá una vida miserable. Al menos, al menos tienes que pensar. Sobre nuestro hijo, mujer idiota, y Zumo se puso ansioso, miró ferozmente a su esposa y dijo: Oye, ya no tienes que pelear, porque ya no puedes vivir, habilidades con la espada. Las habilidades con la espada no pueden salvarte, pero desafortunadamente apenas puedo protegerme, lo siento, mis padres. Chen Yu, por otro lado, ignoró su cuerpo a 300 cuando nueve colas apareció afuera y activó el aura dominante del conocimiento, pero en lugar de liberarla con todas sus fuerzas, liberó un diámetro de 200 metros centrado en sí mismo. Al sentir su cuerpo, Chen Yu supo que su delicado cuerpo podría resultar herido si agregaba más. Chen Yu, que vio a los dos pelear, adivinó por las palabras de Izumo y Sin que su padre debería ser una persona que conocía la existencia de la Organización Raíz y temía que la Organización Raíz descubriera la habilidad de Chen Yu. Chen Yu no tiene miedo de esto, puede hacer que su mancha parezca inútil, siempre y cuando otros no usen su habilidad al verla. Incluso si Gen finalmente recuperara a Chen Yu, en unos años, Chen Yu podría matarlo directamente. El gran problema es dejar con Noah. Ahora solo espero que Danzo sea más interesante. De todos modos, también soy una generación de personas fuertes. ¿Cómo podría convertirme en un perro, CDBF, de tu Danzo? Chen Yu no está preocupado en absoluto, si a él, que ya es un hombre de la tercera vida, Danzan le puede lavar el cerebro con éxito en solo unos años, entonces el coeficiente intelectual de Chen Yu no se dejará engañar. En cuanto al control de la ilusión, Chen Yu, que está equipado con Mind puede ser controlado por la ilusión. Y Chen Yu ya tiene algunas ideas en su corazón sobre cómo usar los recursos de este mundo para fortalecer su poder. Sin mencionar los pensamientos de Chen Yu, en el momento en que Chen Yu ya ha sentido que una gran bestia de cola de Jade se acerca a su propio padre barato, no debería haber forma de salir con 10 corazones. Chen Yu solo puede protegerse a sí mismo, porque este cuerpo es demasiado pequeño, recién nacido, Chen Yu solo puede lanzar un golpe, de lo contrario, es posible que realmente tenga que encontrarse con el dios de la muerte. Ahora solo puedo rezar para que no haya una segunda bestia de cola de jade. Pensando en esto, Chen Yu miró a sus padres que no sentían ningún peligro en absoluto, y después de suspirar suavemente en su corazón, activó silenciosamente su habilidad, un campo de fuerza elástico invisible suficiente para cubrir al propio Chen Yu apareció alrededor de Chen Yu. Al mismo tiempo, Chen Yu, que se sentía exhausto y estaba a punto de quedarse dormido, usó su habilidad espiritual en el último momento para hablar claramente con Izumo Youcio y Izumo Yeixin. Padre, madre, yo me cuidaré. Después de eso, Chen Wan cayó en un sueño profundo. Eizumo y Sineizumo Yuko, después de escuchar la voz de su hijo de repente, quedaron sumergidos bajo el enorme chakra de Tailet Beast Jade antes de que pudieran reaccionar. Por supuesto, también incluye a todos los que se encuentren en un radio de 100 metros. Una hora más tarde, un ambú encontró a Chen Yu sano y salvo debajo de las ruinas, lo miró con extrañeza y recogió a Chen Yu que se había quedado dormido. Este ambu suspiró ante los cadáveres de Izumo y Sine Izumo Yuko junto a él y desapareció en el cielo nocturno. Maestro Okage, este es un bebé recién nacido de la familia Izumo. Fueron golpeados por una bestia con cola de jade, pero este bebé está vivo a 100 metros, y este bebé tiene patas de gato en sus manos. Supongo que es una especie de límite de sucesión sanguínea que no conocemos. Este ambu informó sinceramente todo esto al tercer Okage. Límite de sucesión de sangre. Sarutobi, dame este niño, lo entrenaré para que se convierta en un miembro raíz para proteger Konoa junto a Iruzaru Sarutobi, quien ya mostraba su vejez, los ojos de Danzo brillaban intensamente con una venda envuelta alrededor de la parte superior de su cuerpo, con solo su cabello y la mitad de su rostro expuestos. Imposible, Danzo, ¿lo aceptarás cuando lo veas? La cuarta generación está muerta y volveré para hacerme cargo de la situación general. También te prometí ocultar su identidad sobre Naruto hace un momento. Izumo y sin es un unjón en especial muy capaz en mis manos. Definitivamente cuidaré bien de sus hijos. En este momento, Sarutobi Iruza no quería pensar en eso, e incluso entrecerró los ojos y miró a Danzo junto a él, lo que hizo que Danzo se callara. HMPH, espera unos años más, Sarutobi, todavía te queda un poco de ambición, pero tu mentalidad cambió hace mucho, solo esperaré unos años más. Danzo miró a Sarutobi que lo amenazaba con los ojos, sin decirle una palabra, se volvió para mirar al bebé en la mano de Ambu y se acercó lentamente. Danzo, ¿puedes ver cuál es el límite de la herencia de sangre de este bebé? En ese momento, al ver a las dos personas que ya no estaban discutiendo, Zuan Xing y Ao Chun, que estaba parado al otro lado, miró a Mitomonian a su lado y preguntó en voz alta. No lo sé, este tipo de límite de herencia sanguínea dominante generalmente se hereda por sangre, pero su familia Izumo no debería tener ese límite de herencia sanguínea, por lo que puede ser una mutación. Veamos qué habilidad hay allí. Después de que Danzo terminó de hablar, extendió la mano para golpear la masa en la mano de Chen Yu. ¿Eh? Danzo continuó pellizcando la masa de Chen Yu con sorpresa, hasta que Sarutobi junto a él lo llamó. Danzo, ¿encontraste algo? Yuan Fei también estaba un poco preocupado por el límite de herencia de sangre de Chen Yu. Después de todo, Chen Yu se salvó hoy. Las cuatro personas presentes ya habían admitido indirectamente que Chen Yu pertenecería a la familia Okage en el futuro. Si el límite del sucesor de sangre de Chen Yu fuera muy fuerte, sería equivalente a fortalecer el poder de la familia Okage. U, uh, Tos, no, solo creo que se siente bien en la mano, estas patas de gato no parecen ser útiles, tal vez esto sea una deformidad. Después de inspeccionar el cuerpo de Chen Yu, Danzo dijo decepcionado: Ahora no tiene ningún interés en Chen Yu. En cuanto a cómo Chen Yu sobrevivió al jade de la bestia con cola, de todos modos, Danzo no creía que un bebé recién nacido suyo pudiera resistir el jade de la bestia con cola. Incluso un hombre fuerte como Madara Uchiha podría matar a cualquiera al nacer, ¿verdad? Y un miembro raíz con ojos blancos parado en la puerta sacudió lentamente la cabeza hacia Danzo, explicando que Chen Yu no es nada especial. Yuan fei y los otros dos ancianos, Laos y Aochun y Menian definitivamente también vieron la interacción entre los dos e inmediatamente comprendieron que este niño podría, en realidad no ser nada especial. Sarutobi estaba un poco decepcionado y le dijo a Ambe junto a él. Recuerdo que la familia Izumo está relacionada con la familia Tenomaru que abrió la tienda ninja, ¿verdad? Envía al niño allí y deja que ellos se encarguen de él. La pensión también se entregará a su familia, y la tierra de la familia Izumo también estará reservada para el niño. Luego, dejen que los artesanos reconstruyan la casa de Demi y se la entreguen a Midemaru. Eso es todo lo que Konoa puede hacer por los ninjas sacrificados. Salutó y miró al bebé frente a él con cierta tristeza. Después de recibir la orden, Ambu huyó hacia el cielo nocturno y desapareció sosteniendo a Chen Yu en sus brazos. Así son las cosas. Este niño te causará problemas. Mañana te enviaremos la pensión y el título de propiedad de reemplazo. También te enviaremos el título después de que la casa esté construida. Oh, está bien, estoy en problemas, ay, ¿y Zumo está yendo así? Le pedí que se mudara al centro con o hace mucho tiempo, pero se negó. Ahora el niño todavía está de GM. Afortunadamente, son solo sus manos. Solo usa guantes. Tenongmaru y Amorime, que sostenía a una niña de un año junto a él, estaban hablando con Ambu en la puerta, y las palabras que acababan de decir vinieron de Amorime. Entonces, lamento mucho que tengas que hacer otro viaje mañana. Tenongmaru miró a Ambe con gratitud. No hay problema, eso es todo. Después de terminar de hablar, Ambu activó la técnica de teletransportación y se fue. Tian Tian, este es tu primo Shion, no lo intimides en el futuro. Después de que Tian llevó a Chen Yu a la casa y lo puso en la cama, Tian también llevó a Tian Tian a Chen Yu. En cuanto al nombre de Chen Yu, lo encontraron en los pañales que envolvían a Chen Yu. En ese momento, Chen Yu estaba despierto, mirando a Tian Ziji con los ojos muy abiertos y Tian Tian, que todavía no podía hablar, se arrastró hacia Chen Yu y le dijo si sí a Chen Yu: "Está realmente muerto? Está bien, está bien, pero no cambiaré el nombre que me diste." Chen Yu tomó una decisión mental. Así nació el nuevo nombre de nuestro personaje principal, Izumo Kuma. Usará este nombre en el futuro. Este es Tian Tian, uno de los doce Xiao No esperaba ser un pariente. Escuché que esta familia es rica, pero este mundo no sabe cómo ganar dinero. Espero no preocuparme por el dinero en el futuro. Pidiendo flores, Izumo Kuma miró con envidia a Tian Tian Tian, una segunda generación rica que no tenía que preocuparse por el dinero. Este mundo ocaje no podía ganar dinero con la previsión como en su vida anterior. ¿Es posible que Izumokuma venda bestias con cola? Aunque las bestias con cola realmente pueden venderse por mucho dinero. Entonces, Izumokuma vivía así en la casa de Tian Tian, pero el propio Izumokuma quería salir y vivir solo cuando fuera mayor. Pasaron cuatro años. Este año, Tian Tian tiene cinco años e Izumokuma tiene cuatro. Cero. Señor Shion, ¿puede pedirle a Tian Tian que coma? No sé a dónde ha ido esta niña. Si tan solo fuera la mitad de sensata que usted. me le dijo a Izumokuma, quien estaba sentado aturdido en la sala de la cocina. Izumokuma tampoco estaba aturdido, solo estaba pensando en cosas mientras rebotaba finamente su cuerpo. Bueno, está bien. Izumokuma estuvo de acuerdo y salió, y al mismo tiempo dejó escapar una mirada dominante de conocimiento y encontró a Tenten que estaba jugando shuriken en un campo de entrenamiento. ¿Es cierto que eres hijo del mundo de Naruto? Juegan con cosas asesinas, pensó Izumo Kuma mientras caminaba. Chen Yu ha sido muy maduro desde que era un niño. ¿No tiene más remedio que dejar que el oso Izumo actúe como un bebé o jugar en el barro? Puede jugar con paciencia una o dos veces, pero no funcionará después de mucho tiempo. Tian Tian solía llamar a Ikumo Kuma para jugar juntos, pero después de llamarlo varias veces, no importa y se va a jugar con sus amigos. Hay otro capítulo que viene más adelante. Hoy no estoy en buenas condiciones. Mi cabeza ha estado un poco mareada y el gatito recién adoptado tiene miedo a la vida, ladra fuerte y no come, lo que le da mucho dolor de cabeza a la gente. Pero lo intentaré. Haré lo mejor que pueda para terminar de escribir lo antes posible. Pero ¿cuándo será el día en que los Uchiha exterminarán al clan? Recuerdo que debería ser cuando Sasuke ya estaba en la escuela, así que al menos dos años después, ¿verdad? En ese momento, tendremos que trabajar duro y liberar nuestros conocimientos un rato cada tarde. Izumo Kuma ha decidido hacerse con algo, sí, otra cosa, esta es la forma que tiene Izumo Kuma de hacer una fortuna. Y lo que Izumo Kuma quiere captar esta vez son los ojos, escribir y compartir ojos. Izumo Kuma lo ha pensado hace mucho tiempo: la mejora de la fuerza en este mundo no es más que el límite de sucesión de sangre y la bestia con cola, y cuál es más fuerte en el límite de sucesión de sangre. Definitivamente la primera recomendación es Sharingan. Y Sharingan es muy adecuado para Izumo Kuma, Sharingan es algo que se puede mejorar siempre que el espíritu sea fuerte. Definitivamente, si quieres actualizar a Samsara, aún necesitas otro límite de sucesión de sangre poderoso. Sin embargo, siempre que llegues al caleidoscopio, Sharingan es muy poderoso y, para mejorar el poder espiritual de Sharingan, nunca faltan fallas 2B con el tesoro del alma. Y si tienes Sharingan, puedes agregar un ataque de ilusión. Este ataque es muy adecuado para Izumo Kuma con un alma fuerte. Por lo tanto, Izumo Kuma llegó a la conclusión de que Sharingan debe ser arrebatado, pero como arrebatarlo para que los observadores no lo descubran requiere una planificación cuidadosa. Si no hay una forma adecuada, Izumo Kuma aún agarrará Sharingan, pero puede abandonar Konoha después de agarrarlo. Aunque no le tengo miedo a Konoha, eso no significa que tenga que quedarme en Konoha. Después de todo, si me convierto en enemigo de Konoa y todavía me quedo en Konoha, entonces no sé cuántos ojos recibiré. Es interesante. Y para cambiar los ojos, todavía necesitas encontrar a alguien. El propio Izumo Kuma no se atrevió a cortarse los ojos y presionar el Sharingan como en el anime, por lo que necesitaba a alguien que lo ayudara. Por este motivo, Izumo Kuma ha estado prestando atención al paradero de Gou y también lo ha buscado con conocimiento y conocimiento. Aunque encontró a Dou, Izumo Kuma no está seguro de si el actual Dou es un subordinado de Orochimaru, por lo que necesita encontrar un momento para ponerse en contacto. Pensando en estas cosas, Izumo Kuma también llegó al campo de entrenamiento y le gritó a Tian Tian que estaba lanzando kunai y al objetivo. Tian Tian, tu madre te está llamando para que vayas a casa a cenar. Shion, ¿estás aquí, ya comiste? Entonces vámonos. Tian Tian se quitó los dos cuna y pegados al objetivo, se secó el sudor y le sonrió a Izumo Kuma. Bueno, vamos. Izumo Kuma vio a Tian Tian venir a su lado, así que levantó los pies y caminó hacia la casa de Tian Tian. HMPH, es esta expresión desagradable otra vez Tian Tian miró al indiferente Izumo Kuma y se quejó en su corazón. Tian Tian y su familia tratan muy bien a Izumo Kuma, incluido Tian Tian, y se sienten bien por tener un hermano menor, aunque la mayoría de las veces Izumo Kuma se parece más a un hermano mayor. Y después de que Izumo Kuma recuperó algo de fuerza, usó un rebote sutil para mejorar el físico de algunos Tian Tian sin el conocimiento de Tian Tian, pero no mucho. Izumo Kuma no siguió mejorando el físico de Tian Tian, porque descubrió que los cuerpos de las personas en este mundo casi parecían no tener límites. Aunque fue lento, siempre podían mejorar. Izumokuma teme que si mejora demasiado a Tian-Tian, atraerá la atención de los demás. Después de todo, Izumokuma todavía es un niño, por lo que es mejor mantener un perfil bajo. El propio cuerpo de Izumokuma no mejoró muy rápido. Este es el resultado del propio control de Izumokuma. Su cuerpo aún no ha crecido completamente, por lo que no puede mejorar sin un cerebro. Al igual que cuando promovió a su hijo Chen Lin en la vida anterior, Chen Yu siempre ha hecho crecer su cuerpo un poco y ha mejorado un poco. De lo contrario, si su cuerpo es demasiado fuerte, supondrá una carga para el crecimiento de su cuerpo. Esto no es lo que quiere Izumo Kuma. Ahora el dominio de tres colores de Izumo Kuma ha sido restaurado, pero Izumo Kuma nunca lo ha usado, pero intencionalmente o no mostró una habilidad dominante un poco conocedora para que los padres de Tian Tian lo supieran. Izumo Kuma ha decidido existir en Konoa como un ninja de percepción. La percepción de los ninjas siempre ha sido muy rara, especialmente en otras aldeas ninja. Debido a que Konoa tiene los ojos del clan Yuga, no es tan urgente para la percepción ninja mu. Pero la percepción del estado de los ninjas en Konoa es aún más fuerte que la de los ninjas comunes, y también están protegidos cuando salen a misiones. Por lo tanto, después de varias consideraciones en 970, Izumo Kuma decidió posicionarse como un ninja de percepción en el mundo exterior para no quedar demasiado expuesto antes de que la trama llegue a la etapa posterior. Pero esta vez, debido a que iba a ponerse en contacto con Yao Dou y Orochimaru, tenía que exponer algo, pero a Izumo Kuma no le importaba y el tono de Orochimaru era bastante estricto. Mientras se brinde suficiente presión y beneficios, Izumo Bear seguramente hará de Orochimaru su sólido aliado, porque Izumo Bear tiene algo que Orochimaru no puede rechazar. Oye, Shion, ¿qué comida deliciosa cocinó mamá hoy? Tian Tian, que ya tenía mucha hambre, salió hacia Shion, babeando. Arroz miso char y bolas de arroz glutinoso respondió Izumo Kuma en voz baja, pero Siro ha estado alrededor de la percepción, queriendo ver si será tratado como Uzumaki Naruto, alguien está mirando. ¿Eh? Tian Tian, tú regresa primero y yo iré más tarde. Izumo Kuma descubrió algo interesante. Durante estos largos años de crecimiento, Izumo Kuma también quería divertirse. Oye, ¿a dónde vas? ¿En serio? Antes de que Tian Tian tuviera tiempo de detener a Izumo Kuma, Izumo Kuma ya había desaparecido. Resultó que Izumo Kuma liberó la percepción dominante de los alrededores y no tenía la percepción de ser observado, pero descubrió una trama en el trabajo original que estaba a punto de suceder. Es el heroico rescate de Hinata por parte de Naruto. Izumo Kuma, que lleva varios años aburrido, de repente lo encuentra muy interesante. Quiere intentarlo. Si destruye el encuentro entre Naruto y Hinata, se unirán los dos. La mente de Izumo Kuma es como mirar una obra de teatro. Después de todo, Izumo Kuma tiene más de 60 años, por lo que no es exagerado decir que es un hombre mayor. Pero debido a la vida anterior de Kuma Izumo y al entorno en el que vive ahora, su mentalidad aún es joven. Shen Yu llegó a una arboleda al lado del centro de la ciudad. En el camino, irradió una ola de energía psíquica en la cabeza de Uzumaki Naruto, quien también caminaba hacia la arboleda. Ah, ¿por qué tienes tanto sueño? No puedo hacerlo. Primero me iré a dormir. Naruto Uzumaki, que caminaba por la carretera, de repente sintió sueño y luego se quedó dormido en la carretera. ¿Qué le pasa a este niño Hinchuriki? ¿Se quedó dormido en el camino? Suspiro, enviémoslo de regreso e informemos a Hokage-sama. Después de que Naruto se durmió, Anbu con una máscara de animal apareció de repente, murmuró, abrazó a Naruto y rápidamente desapareció en su lugar. En ese momento, Izumo Kuma también se acercó a Inata, quien salía corriendo de la casa llorando y accidentalmente chocó con tres niños en el lado opuesto y le arrancó el helado a uno de los niños. La propia Inata también cayó al suelo y luego miró aturdida a un mocoso frente a ella. Oye, dije bastardo, ¿qué está pasando? Cosas tres mocosos rodearon a Inata. Inata estaba muy triste hoy. Cuando estaba peleando con su hermana en casa, la derribaron porque no quería lastimarla. Ante la decepción e incomprensión de su padre, Inata estaba muy triste. Lo siento, no lo hice a propósito. Inata se levantó y se disculpó antes de que pudiera limpiarse la suciedad de su cuerpo. Ah, este tipo pertenece a la familia Inata, ¿verdad? En otras palabras, ¿debería ser pariente de ese tipo arrogante Neji Inata? Esos ojos son realmente repugnantes. ¿En serio, es la prima de Neji o algo así? Debe tener la misma mala personalidad que ese tipo es solo por la fama de una familia famosa, algunos talentos naturales, ¿qué tiene de arrogante? A los tres mocosos probablemente no les gusta el personaje de Neji, por lo que piensan que todos los miembros de la familia Yuga deben tener personalidades similares a Neji, al igual que otro famoso Uchiha, todos son llamativos y arrogantes. No, yo no soy así, y Mata bajó la cabeza y dejó que los tres mocosos la rodearan, suplicando en voz baja. Izumo Kuma sintió que esta escena era muy similar a cuando conoció a Ana, y Inata también era introvertida. Entonces Izumo Kuma sacudió la cabeza tontamente, ella es solo una niña, pero yo soy un anciano. Izumo Kuma continuó observando desde la distancia, luego de que Inata se defendiera en voz baja, debido a que no se había recuperado de su tristeza, quería seguir corriendo en dirección opuesta a casa. Entonces Inata se inclinó de nuevo, pidió perdón y estaba a punto de seguir corriendo, pero antes de correr dos pasos, un mocoso agarró a Inata por el cuello y tiró de Inata hacia atrás. Oye, bastardo, la disculpa de ahora no fue nada sincera, es realmente mala. Entonces otro niño agarró el cabello de Inata y lo presionó hacia abajo, obligándola a arrodillarse en el suelo. Pídenos disculpas ahora y sé sincero. Inata se arrodilló en el suelo, sintiéndose cada vez más triste, pero no se resistió y siguió pidiendo perdón, perdón. De hecho, si Inata se resiste, estos mocosos no deberían ser sus oponentes. Inata es la hermana de tamaño archivo de la famosa familia Inata, responsable del ascenso y caída del clan Inata. La estricta educación de combate que recibió desde que era niño, aunque no hay espadas ni pistolas reales, es absolutamente imposible que estos mocosos que todavía luchan por instinto sean los oponentes de Inata. Pero Inata podría ser demasiado gentil y no quería lastimar a estos mocosos, así que no se resistió. Chicos, ya es suficiente. Izumo Kuma también sintió que estos mocosos eran demasiado, así que dejó de esconderse y corrió directamente frente a los cuatro niños, Erkian de Hile. Oye, ¿quién eres? ¿Por qué quieres encargarte de este asunto? La familia Yuga siempre ha sido tan arrogante, ¿no deberías darme una lección? Al ver la aparición de Izumo Kuma, los cuatro niños quedaron atónitos por un momento, y luego un niño se levantó con una sonrisa y le dijo a Izumo Kuma que comprara. Es el primo de Tian Tian. También es muy atractivo. Nunca sale a jugar y siempre tiene una mirada desagradable. Antes de que Izumo Kuma pudiera decir algo, otro niño lo reconoció. Así que se levantó y le explicó a su compañero: "Oh, he oído hablar de este pequeño mocoso. ¿Qué tal si le das una lección mientras Kai Kai no está aquí?". El último niño lo miró emocionado. Pero, ¿qué pasa con Tian Tian? Juega con Kuma y todos los días. Si descubre que intimidamos a su hermano, moriremos feo. El niño que se puso de pie al principio se asustó un poco cuando escuchó que era el hermano menor de Tian Tian. Parece que Tian Tian todavía tiene algunos nombres famosos afuera, así es, cosas como Kuna y son realmente un farol para estos niños, pensó Izumo Kuma a la ligera. HMPH, ¿no puede Tian Tian atreverse a hacernos algo? Vamos, enséñale una lección. El niño que habló al final no sabía si había sufrido por Tian Tian o algo así, y quería darle una lección a Izumo Kuma. Ah, es realmente problemático. Así como los otros dos niños osos también estaban conmovidos y ansiosos por intentarlo, y Kuma no tuvo la paciencia para dejar que estos niños los derrotaran. Después de todo, es imposible contraatacar o algo así, de lo contrario, los padres les traerán un pequeño problema y encuentran la casa de Tian Tian. Entonces, Izumo Kuma usó directamente la energía de Mingen para ingresar al cerebro de estos tres niños osos, haciéndolos sentir como si hubieran visto un fantasma aterrador cuando vieron a Izumo Kuma. Esto, esto, corre rápido. Mamá, sálvame rápido, los monstruos me comerán. Espera, espera, ustedes dos espérenme. Los tres mocosos se asustaron por la imagen que apareció en sus mentes y huyeron en un instante. Bueno, ¿estás bien? Lo que pasó hace un momento es un secreto. Por favor, no se lo cuentes a nadie más. Izumokuma se acercó para ayudar a Inata, que todavía estaba aturdida, y dijo en voz baja. Yo, estoy bien, no se lo diré a otros, ten la seguridad, ¿puedo preguntar tu nombre? Después de que Izumokuma ayudó a Inata a levantarse, la mayor parte de la tristeza desapareció repentinamente, y luego le preguntó débilmente el nombre de Izumokuma. Oh, mi nombre es Izumokuma, ya que estás bien, entonces iré. Después de terminar de hablar, Shion no le importó y Mata y caminó lentamente hacia la casa de Tian Tian. Izumo Kuma, te recordaré, pensó y sin comprender mientras veía la espalda de Izumo Kuma desaparecer lentamente. Señorita Inata, vuelva conmigo. El patriarca escuchó que usted salió corriendo y ahora está a punto de enojarse. Cuando Inata quedó atónita en el lugar, un miembro de la familia Inata apareció de repente frente a Inata, mirando a Inata que solo tenía algo de suciedad en su cuerpo, exhaló un suspiro de alivio. Mientras Inata Sama esté bien, de lo contrario tendré que marcharme sin comida. Aquí, Izumo-kuma regresó a la casa de Tian Tian, Tianong Maru ya había regresado y Yuziime también enriqueció la comida. En cuanto a Tian Tian, estaba babeando y mirando la comida en la mesa, y cuando vio que Izumo Kuma regresaba, se quejó. «Shion, ¿qué estás haciendo? Me voy a morir de hambre». Izumo Kuma miró a Tian Tian con una sonrisa. «Ah, encontré algo interesante en el camino, así que fui a verlo». «Oh. ¿Qué cosa tan divertida?» Preguntó Tenongmaru con curiosidad luego de ver la expresión de Izumo Kuma por primera vez. Ah, había un niño de mi edad con bigotes de gato que estaba caminando y de repente se quedó dormido. Lo sentí, así que fui a verlo. Izumokuma lanzó una mirada a Tian Tian y luego se volvió para mirar a Tianon. Ese niño, lo vio. Señor Shion Tenong ya había adivinado quién era el niño que mencionó Izumokuma y dijo con una expresión confusa. No, cuando pasé vi que un hombre que llevaba una máscara de animal se lo llevaba, sopló Izumokuma. Pidiendo flores, oh, ustedes dos, me muero de hambre, ¿pueden comer rápido? Se quejó Tiantian. Tian. En la mesa, los cuatro estaban comiendo, e Izumo Kuma de repente le dijo a Tenomaru: Tío Benimaru, quiero volver a casa y vivir solo cuando vaya a la escuela ninja. ¿Ah? Oso, ¿quieres alejarte? Tiantian Tian estaba extremadamente sorprendido. ¿Cuál es el problema? Señor Shion. ¿No está satisfecho con la comida de la tía? Se quejó Tian Ziji. ¿Puede decirme, señor Shion? Tenon Maru también miró a Izumo Kuma con expresión seria, como si intentara ver a través de su corazón. Cero, pero Tenon Maru está condenado a estar decepcionado. Izumo Kuma III es un ser humano, si ni siquiera puede engañar a Tenon Maru, entonces realmente no hay necesidad de perder el tiempo. No lo es en absoluto, acabo de ir a la escuela, ninja, soy un adulto, quiero ser independiente, este es un hombre, fingió apasionado Izumo Kuma. Ah, nuestro señor Shion no esperaba ser tan apasionado. A Tian le divirtió la apariencia de Izumo Kuma cuando era un adulto joven, aunque Izumo Kuma siempre ha parecido un adulto pequeño. Señor Shion, siempre ha sido muy sensato y asertivo. Respetaremos su decisión. Cuando vaya a la escuela ninja, podrá regresar a la casa de su padre, pero recuerde volver a vernos con frecuencia. Tenongmaru miró a Izumo Kuma durante mucho tiempo, pero no vio nada y asintió con una sonrisa de alivio. Entonces el asunto se resolvió así, y esto era en lo que Izumo Kuma había pensado hace mucho tiempo. Después de todo, si viviera solo, sería muy conveniente hacer cualquier cosa. Después de todo, Izumo Bear tiene algunos planes que llevar a cabo en el futuro y ha estado trabajando en cómo actuar en la casa de Tian Tian. Así que fueron otros dos años de tiempo libre, e Izumo Kuma también vivió muy relajado, todos los días en la casa de Tian Tian, su cuerpo rebotaba ligeramente. O simplemente pregúntale a Tiano sobre el ninjutsu y el refinamiento de chakras. Después de todo, este es el mundo de Naruto, e Izumo Kuma no se perdonará a sí mismo si no aprende algo de ninjutsu, y también puede pedir prestado algo del sistema ninja. Sin mencionar que realmente hizo que Izumo Kuma descubriera algo diferente. Chakra. Debido a la transformación a largo plazo de Minjem, Izumo Kuma descubrió que su cuerpo no solo puede ejercitar chakra, sino también usar la energía de Minjem para reemplazar el chakra 297. Es decir, Izumo Kuma ahora tiene chakra infinito y la energía más poderosa que estalló en la ciudad de Shinsimbao puede romper incluso las barreras del universo. Aunque no hay otras gemas infinitas, Izumokuma no puede reproducir la situación de ese día, e incluso si Izumokuma se reproduce, no puede garantizar si podrá sobrevivir. Pero Izumokuma todavía tiene un rayo de esperanza, esperando algún día regresar al mundo Marvel y volver a ver a su esposa e hijo. Ahora que hay chakra ilimitado disponible, Kuma Izumo definitivamente quiere encontrar una manera de mejorar el ataque del ninjutsu, que requiere muchos ninjutsu grandes y algunas técnicas prohibidas. Pero estos no son propiedad de Izumokuma, y el propio Izumokuma no tiene la capacidad de investigación como Orochimaru, por lo que es difícil inspirarse en ellos. Por lo tanto, Izumokuma puso en la agenda el contacto con Orochimaru, y planeó encontrar a go quien había sido observado por Izumokuma durante mucho tiempo, tan pronto como se mudara. Izumokuma descubrió que el actual farmacéutico Dou podría haber estado en contacto con Orochimaru, porque Dou ya había matado al director huérfano que adoptó a Dou bajo la atenta mirada de Izumokuma. Por eso, Izumokuma decidió ponerse en contacto con él con antelación. Originalmente planeó ponerse en contacto después de obtener el Sharingan, pero ahora Izumokuma necesita un ninjutsu poderoso para probar suerte y ver si puede ayudar a mejorar su ataque. Señor Sion, recuerde volver a vernos más a menudo. «Además, mañana es el día para ir a la escuela ninja. Ya nos hemos inscrito para usted. No puede llegar tarde. Ya ha estado en la escuela ninja. Escuela durante un año todos los días». Tian le recordó a Izumo Kuma con cierta desgana, «Después de todo, Izumo Kuma fue criado solo por ella, ¿cómo podría no tener sentimientos?». E Izumo Kuma era muy sensato desde que era un niño. También suele ayudar a Tian Zijia a convencer a Tian Tian cuando Tian Tian se siente incómodo, lo que hace que a la familia de Tian Tian le guste mucho Izumo Bear. No te preocupes, tía Cime, volveré a menudo. Izumo Kuma saludó a la familia de tres miembros de Tian Tian, luego se giró y caminó hacia este patio familiar pero desconocido. Y Tian Tian, también retenido por sus padres, regresó lentamente un poco decepcionado, después de todo, perdió a un hermano menor y es normal estar decepcionado. Entonces, vayamos a buscar a Do esta noche y luego entremos en contacto con Orochimaru. Debemos dejar que Orochimaru se someta. Voy a contarle a Orochimaru un gran secreto. Por la noche, Kuma Izumo se puso el uniforme Marvel de su vida anterior, pero era de talla pequeña. Después de todo, Kuma Izumo todavía es un niño de 6 años. Al ponerse el uniforme de batalla, Izumo Kuma no usó máscara ni nada, se abofeteó directamente y llegó a la puerta de la pequeña casa en el bolsillo del curandero que Izumo Kuma había explorado hace mucho tiempo, y dejó un oso. Agujero en forma de pata en el suelo. Entonces Izumo Kuma llamó a la puerta de la casa de Yao Shidou. Disculpa, amiguito, ¿qué puedo hacer por ti? El farmacéutico Dow abrió la puerta y vio a un niño lindamente vestido parado indiferente en la puerta de su casa, lo que sorprendió al farmacéutico Dow. Porque Yao Dow había colocado trampas de alerta temprana alrededor de la casa, pero no las activaron. El niño estaba así en la puerta de su casa, por lo que Yao Dow tuvo que estar más atento y pudo ver que los ojos de Yun Xiong también mostraban un rastro de crueldad. El farmacéutico bou dou decidió llamar al niño más tarde, preguntarle sobre la situación y luego matarlo para silenciarlo. dou? Tengo algo de qué hablar contigo. Después de que Izumo Kuma terminó de hablar a la ligera, ignoró el bolsillo del farmacéutico de aspecto incierto y entró directamente a la habitación. Esta es una habitación muy común, e Izumo Kuma la escaneó con un sentido dominante de conocimiento y descubrió que realmente no hay nada especial en esta habitación, por lo que solo puede lamentar que Yakujiro sea de hecho un espía perfecto. Amigo, ¿podemos hablar de algo? ¿Dónde vives? ¿Puedo llevarte de regreso? Yao siguió detrás de Izumo bear de manera sombría. Alberga Izumokuma entró en la habitación y se sentó en el tatami después de una mirada casual, no pudo evitar sorprenderse un poco y luego mostró un rastro de crueldad. Cero, uno, vine aquí hoy porque quiero que me lleves a buscar a Orochimaru. Izumokuma fue al grano, ya que de todos modos no tenía nada más que decir, Izumokuma era demasiado vago para divagar. ¿Qué, qué? Hermano pequeño, ¿de qué estás hablando, serpiente Jin? ¿Es el legendario Sanin? ¿Cómo lo conozco? Después de escuchar las palabras de Izumokuma, el farmacéutico se sorprendió y luego caminó lentamente hacia Izumokuma con una expresión peligrosa en su rostro. Ya Oshidou ha decidido matar a Izumokuma ahora y luego abandonar Konoha rápidamente. La misión latente parece haber fracasado. Y lo que más confunde al farmacéutico es quién es este niño. Parece un niño normal. Aparta tu amargura. Bueno, olvídalo. Luego te obligaré a llevarme allí. Después de que Izumo Kuma terminó de hablar, apareció frente a Dou en un instante, agarró a Dou y ya tomó la mano de Kunai. Luego, con todas sus fuerzas, tiró al farmacéutico al suelo date prisa, mi paciencia es limitada, llévame a la sewan, tengo algo que discutir, no molestarlo. Izumo Kuma pisó el pecho de Yakushi con su pie derecho, miró el rostro de Yakushi distorsionado por la conmoción y el dolor y explicó en voz baja. Tos, tos, ¿quién diablos eres? ¿Qué quieres hacer con el señor Orochimaru? Si no me lo dices, definitivamente no te llevaré allí. El farmacéutico apretó los dientes, miró con dificultad a este niño de 6,7 años, pero aún así no pudo recuperarse del shock. Le pedí que hiciera un trato, y es un trato que nunca rechazará. Puedo fortalecer el alma. ¿Crees que rechazará esta condición? 23. Izumo Kuma ve que el maestro de medicina Dou no habla de vida o muerte y está un poco indefenso. Aunque Izumo Bear puede controlar la energía de Mingen para afectar al maestro de medicina Dou, se limita a la influencia y no es muy útil para personas con fuerte voluntad. Por lo tanto, no tuve más remedio que contar primero las condiciones de Dasewan. ¿Qué? ¿Puedes fortalecer el alma? ¿Cómo es posible? No tosas, no la pises. Si realmente puedes fortalecer el alma, puedo llevarte con el maestro Orochimaru. El farmacéutico Dou estaba aún más sorprendido en ese momento, y luego Izumo Kuma reprimió sus dudosas palabras y dijo apresuradamente: "Vamos, salgamos primero". Después de terminar de hablar, Izumo Kuma pateó la bolsa hacia la puerta, luego se acercó para abrir la puerta y preguntó: "¿En qué dirección está Orochimaru? ¿A qué distancia?" Al norte, al norte, la tierra de los sonidos que limita con Konoya. Su base está a unos 1.200 kilómetros de aquí. Yaoshido no sabía por qué Izumo Kuma hizo esto, pero también supuso vagamente que Izumo Kuma debía tener alguna forma de llegar allí rápidamente. Bueno, vámonos ahora. Después de que Izumo Kuma dijo, se dio unas palmaditas a sí mismo y a Douji, y los dos aparecieron frente a una base subterránea más de un minuto después. Osemaru, sal, tengo algo que buscarte. Y Zumo Kuma vio este lugar, ignoró al maestro de medicina de bolsillo que estaba mirando este lugar con tristeza, e inmediatamente dejó escapar su aura dominante de conocimiento y conocimiento, y gritó en voz alta: Ah, no es este el señor Dou? ¿Qué pasa? También trajo aquí a un niño inusual, niño. Soy yo buscándome. Me interesa mucho saber qué pueden hacer diez niños cuando me buscan. Después de un rato, Orochimaru salió, y cuando vi a Izumokuma con el rostro tranquilo y al farmacéutico que no dejaba de guiñarle el ojo, hizo algunas conjeturas sobre el asunto, aunque el resultado de la suposición fue absurdo. Pero no hay otra explicación. Estoy aquí para hacer un trato contigo. Necesito algo y puedes hacerme un favor. Izumokuma mantuvo la calma. ¿Oh? ¿Qué trato? ¿Qué ayuda quieres que te haga? ¿Qué beneficios puedo obtener? Orochimaru miró con interés al niño frente a él. Vamos a hablar aquí. Aunque no me importa. Izumokuma miró a su alrededor. Oh, es mi descortesía, entonces por favor ven conmigo, Dou, tú también. Después de terminar de hablar, Orochimaru se giró y caminó hacia la entrada de la base. Dou miró a Izumokuma y rápidamente lo siguió. Con Orochimaru cerca, Dou se sintió muy aliviado y Dou quería informarle a Orochimaru sobre la situación primero. Izumokuma también lo siguió, echó un vistazo a toda la base con una percepción dominante y descubrió que había cadáveres en el tanque de nutrición en muchos lugares y algunas serpientes de formas extrañas. Y una prisión donde fueron encerrados varios propietarios de límites de sucesión sanguínea. Entonces Izumokuma, que sentía que el legendario Orochimaru no era nada, retiró su sabia arrogancia y silenciosamente siguió a Orochimaru y Yakushigou yaosidou siguió hablando con Dasewan, pero Dasewan escuchó en silencio sin decirle una palabra. Entonces, debería ser un niño de cierta familia en Konoha, ¿verdad? Por cierto, aunque estoy muy interesado en tus métodos y tus palmas parecen ser muy poderosas, pero lo que más me importa es, ¿realmente puedes hacerlo? Fortalecer mi alma? Tan pronto como Orochimaru entró en la habitación, preguntó expectante. El niño frente a él es demasiado misterioso, con una velocidad y fuerza que no se pueden lograr incluso si se defiende, las palmas que pueden teletransportar a las personas a largas distancias y el alma mejorada mencionada por el niño. Definitivamente, de lo contrario, ¿por qué te lo preguntaría? Déjame dejarte sentirlo primero. Izumo Kuma terminó de hablar enérgicamente y liberó algo de energía de mind Gen para nutrir lentamente el alma rota de Orochimaru. Ah, ah, este sentimiento perdido hace mucho tiempo es tan asombroso. Orochimaru, que tiene una gran investigación sobre el alma y ya tiene una manera de sentir la fuerza de su propia alma, instantáneamente sintió que su alma dañada realmente fue reparada por algún poder misterioso, y de repente dejó escapar un murmullo increíble. ¿Cómo es? ¿Estuviste de acuerdo con el trato? Izumokuma esperó pacientemente a que Orochimaru lo sintiera y luego dijo después de un rato. En cuanto al Yaoshidou a su lado, al ver que este misterioso y poderoso niño realmente tiene una manera de restaurar el alma del oro Orochimaru, también abrió mucho los ojos aturdido, mirando a Izumo Kuma con incredulidad. No importa cuáles sean las condiciones, estoy de acuerdo. Sin embargo, no eres un niño común y corriente, ¿verdad? No creo que los niños puedan hacer esto. ¿Podrías ser la reencarnación de algún hombre fuerte usando alguna técnica secreta? ¿Puedes llegar a el fondo de esto? Definitivamente, si es un inconveniente, puedes fingir que no te pregunté. Orochimaru aceptó la petición de Izumo Kuma sin siquiera pensarlo, y Orochimaru no pudo negarse, incluso si era subir a la montaña de espadas o bajar al mar de fuego. Y Orochimaru, que ha podido darse la vuelta sin darse la vuelta, realmente quiere explorar el secreto del oso Izumo. G, originalmente planeé cooperar contigo durante mucho tiempo, así que te voy a contar algunos secretos. Es un secreto muy grande. ¿Estás seguro de que quieres que tus subordinados lo escuchen? Izumo Kuma miró el bolsillo del farmacéutico. Su excelencia, tenga la seguridad de que la bolsa es absolutamente confiable y no creo que le importe mucho, ¿verdad? En este momento, Orochimaru ha considerado a Izumo Kuma como un personaje del mismo nivel o incluso más misterioso, por lo que instantáneamente muestra el control de Orochimaru sobre las personalidades de otras personas. Está bien, no soy de este mundo, soy un hombre fuerte en otro mundo más poderoso, porque fui calculado por otros dos enemigos igualmente poderosos y finalmente morí juntos, pero mi alma con Mindhem no ha sido aniquilada. Vino a este mundo a lo largo de la barrera cósmica que fue rota por la explosión que todos perecemos juntos, adherido al cuerpo de mi madre recién embarazada en este mundo, y ocupó el cuerpo de un bebé que aún no ha producido un alma. Ya lo dije, ¿entiendes? Izumo Kuma ya lo había pensado y se lo contó todo a Orochimaru, un científico loco con una gran sed de conocimiento. Uniendo así completamente a Orochimaru. ¿Quieres decir que viniste de un mundo más poderoso y había una gema mental que te protegía de morir en la batalla y renacer en este mundo? Después de escuchar lo que dijo Izumo Kuma, los ojos de Orochimaru se iluminaron y miró a Izumo Kuma. Este tipo de cosas es simplemente una fantasía. ¿Es posible hacerlo? Dou no podía creerlo. Entonces, ¿puedo preguntarle? ¿Su excelencia es Gijen este año? Dasewan lo creía, al menos en parte. Debido a que Orochimaru puede encargarse de arrebatar el renacimiento del cuerpo físico por sí mismo, inmediatamente le prestó más atención a Izumo Kuma. Ah, son más de 60 y son casi 70. Lo que quiero que hagas también es muy simple. Gracias a Min Gen descubrí que soy equivalente al chakra infinito en este mundo, así que dame un ninjutsu poderoso. Y tomaré un par de Sharingan en los próximos años. Luego ayúdame a reemplazarlo, para que pueda ayudarte a fortalecer tu alma. Izumokuma Kuma no tiene miedo de contarle a Orochimaru algunas de sus cartas ocultas, porque Izumokuma Kuma pudo usar el campo de fuerza elástico a voluntad hace dos años. Izumokuma Kuma no cree que ni siquiera Thanos y Gao -tianzum puedan hacer nada con respecto al campo de fuerza elástico, ¿qué puede hacerse este mundo de Naruto a sí mismo? Efectivamente, no es gran cosa. Parece que aproveché esta vez. Puedo darte Ninjutsu cuando te vayas. Cuando vengas a Sharingan, puedo cambiarlo por ti de inmediato. Pero, ¿qué quieres hacer con Sharingan? Orochimaru está muy desconcertado. Desde el punto de vista de Orochimaru, la familia Uchiha no es más que eso. Aunque sabe vagamente que el Sharingan de la familia Uchiha tiene un caleidoscopio de nivel superior, Orochimaru nunca lo ha visto, por lo que no lo toma como Yuki. Je, no te tomas Sharingan en serio. Me dan ganas de reír. Sharingan es muy poderoso. Se puede actualizar a Kaleidoscope Sharingan. Después de eso, aparecerán tres técnicas poderosas. Izumo Kuma vio que Orochimaru, que había codiciado tanto Sharingan en el futuro, no le prestó atención ahora, e incluso parecía un poco desdeñoso, por lo que no pudo evitar decir. Pero así es, el actual Orochimaru no ha conocido a Uchiha Itachi quien lo hizo sufrir mucho con Tsukiyomi. Oh. ¿Por qué tengo que prestarle atención al Sharingan? Además, ¿cuáles son las tres técnicas que mencionaste? Orochimaru frunció el ceño al escuchar la burla de Izumo Kuma, pero no estaba enojado. Los primeros dos jutsu no son definitivos, uno para cada ojo, los ojos de algunas personas son una ilusión de lectura de la luna, u otros dioses, algunos son arte de ataque físico como Amaterasu, y algunos son ninjutsu espaciales o ilusión del ojo izquierdo, Amaterasu del ojo derecho, etc. varía de persona a persona. Y entre ellos, la ilusión Yedu y Vietiansen son tu némesis actual. Cuando Yuedu se activa, mientras los ojos se encuentren, un mundo alienígena desconocido aparecerá frente a la otra parte. En este mundo, todos los factores, incluido el tiempo, el lugar, ubicación geográfica, etc., son controlados por el lanzador, infligiendo así un golpe devastador al espíritu del oponente. En circunstancias normales, Juedu no se puede descifrar, a menos que tu espíritu o alma sea fuerte hasta cierto punto. Juan es bueno Los otros dioses pueden invadir directamente el cerebro del oponente y modificar la voluntad del oponente sin ser notado. Esta técnica pretende hacer que todos los que el lanzador ve se conviertan en sus títeres. Conocida como la ilusión más fuerte. En cuanto a Amaterasu, es una especie de llama que quema todo. Solo puedes descartar la parte quemada o sellarla con una técnica de sellado. Al final, no sé mucho sobre ninjutsu espacial. Izumo Kuma habló elocuentemente. Al hablar del horror de Bietenshin y Tsukiyomi, Orochimaru empezó a sudar frío en el lado opuesto. Al escuchar esto, estas dos ilusiones son de hecho su némesis. Entonces, ¿cuál es el tercer ninjutsu de los tres ninjutsu que mencionaste? Orochimaru reprimió la conmoción en su corazón y continuó preguntando. Sharingan Kaleidoscópico, cuando los ojos están unidos, puedes usar Susano. No. Este es un tipo de ninjutsu que protege al taumaturgo con un enorme chakra que se materializa. Es ineficaz para la mayoría de los ataques y su defensa es anormal. Puede también puede usarse para atacar. Incluso puede usarse para luchar contra bestias con cola. Izumo Kuma sigue indiferente, Susano no parece ser el mismo desde el punto de vista de Izumo Kuma. Jeje, realmente subestimé a Uchiha en el pasado, gracias por tu aclaración, parece que yo también tengo que conseguir un Sharingan con buen cuerpo. Orochimaru comprendió el gran poder del Sharingan y planeó conseguir también un cuerpo del clan Uchiha. El poder de Sharingan tiene un precio, si el caleidoscopio Sharingan se usa todo el tiempo, conducirá a la ceguera, es decir, no se puede usar indefinidamente. Oh. Entonces ¿por qué todavía lo valoras tanto? Debería ser una solución, ¿verdad? Orochimaru definitivamente no se rendirá fácilmente. Sí, eso es actualizar 230 Eternal Kaleidoscope Sharingan, y los requisitos para alcanzar Eternal Kaleidoscope Sharingan son muy exigentes. En primer lugar, debes alcanzar el caleidoscopio tú mismo y luego absorber el poder de la pupila de otro caleidoscopio que esté relacionado contigo para evolucionar hacia el caleidoscopio eterno, que es la forma más elevada de Sharingan. No estoy seguro de si habrá será una nueva habilidad, pero sé que solo Madara Uchiha la ha logrado. Después de eso, si obtienes las células humanas inmortales de la primera generación de locaje podrás evolucionar hacia los ojos de la reencarnación. Jeje, ¿te mejoras matando a tus familiares? Esto realmente está en línea con el clan Uchiha. Orochimaru suspiró. Izumo Kuma contó todos estos secretos lentamente, lo que sorprendió a Dou y Orochimaru, y después de reaccionar, Orochimaru estaba secretamente encantado. Debido a que tiene las células del primero Kaje, es decir, siempre que el plan sea el adecuado, Orochimaru puede obtener el legendario ojo de reencarnación del sabio de los seis caminos, CDCJ. En ese momento, podrás comprender mejor el mundo y explorar la verdad infinita. Esta es la idea del científico de Naruto Orochimaru. El legendario Ojo de la Reencarnación. Me pregunto si entiendes la habilidad del Ojo de la Reencarnación. Orochimaru ve que tiene la oportunidad de obtener los ojos de la Reencarnación y ahora Paine, el jefe de la organización Akatsuki a la que se une Orochimaru, tiene los ojos de la Reencarnación. Entonces pregunté muy preocupado. Ah, el Ojo de la Reencarnación es muy poderoso. Puede usar el poder de los seis reinos. Es muy poderoso. Conocerás los detalles más adelante. Izumokuma no dijo mucho, definitivamente sabía sobre Samsara y Izumokuma, pero no se molestó en explicar ahora y estaba pensando en cómo llevar a Orochimaru al pozo que había enterrado. Dado que Sharingan tiene tales defectos, ¿por qué todavía quieres escribir Sharingan? Orochimaru volvió a preguntar dudas. ¿Defectos? No es un defecto de mi lado. Tengo Minhen. En ese momento, solo necesito buscar los ojos de un par de hermanos Uchia, luego agarrarlos y luego convertir los dos pares de ojos en caleidoscopios. A Izumo Kuma no le importa mucho. ¿O? Oh. Sin la sangre de la familia Uchia, ¿no es difícil evolucionar el Sharingan? Creo que es mejor cultivar personas para que alcancen el caleidoscopio y tomen los ojos. Orochimaru está un poco desconcertado, ¿por qué esta misteriosa persona tiene tanta confianza en la evolución de Sharingan? Cuando el linaje de la familia Uchiha alcanza un punto cero de emoción, el cerebro secretará un poder para hacer que Sharingan evolucione más fácilmente, pero la raíz de la evolución de Sharingan sigue siendo un fuerte poder espiritual, y tengo Mindhem, yo puedo hacer esto fácilmente. Izumo Kuma ha estado mencionando Mindhem, solo para que Orochimaru pregunte al respecto y luego le cuente sobre el poder de Infinite Gems, lo que le abrió los ojos. De todos modos, ya ha dicho mucho, y esto no está mal, por lo que Orochimaru puede anhelar aún más un poder poderoso. Por cierto, ¿cómo se llama su excelencia? Orochimaru hizo una pregunta inadecuada, lo que decepcionó a Izumo Kuma, pero no creía que Orochimaru estuviera equivocado. Izumo Kuma, este es el nombre que me pusieron mis padres en este mundo. Entonces, señor Shion, ¿qué son exactamente las gemas infinitas que mencionó varias veces? Orochimaru definitivamente no podía dejar de ver las obvias intenciones de Izumokuma, pero Orochimaru no pudo evitar preguntar con curiosidad. Jaja, solo estoy esperando que me lo preguntes. Izumokuma se rió a carcajadas, sin ocultar su propósito. Min-Gem es una de las seis gemas gobernantes más poderosas del universo de mi vida anterior. Las seis gemas son tiempo, espacio, mente, alma, realidad y calendario. Estas seis gemas también se conocen como gemas infinitas. Tengo la gema de la mente, y los otros dos enemigos que contaban conmigo tienen la gema del espacio y la gema del tiempo. Y Kuma dijo que Thanos y Gautian Zum lo son, pero todavía un poco disgustados, estas dos potencias cósmicas llegaron a contarse sobre la base de una pequeña noticia, es un desgraciado perro. Es increíble, por favor perdóname. Space Gem y Time Gem me suenan más fuertes que Mind Gem. Esas dos personas en realidad conspiran contra Shion Junio al mismo tiempo, y Shion Junio puede morir con ellas mientras son conspirados, probablemente debido a tu original. Fuerza, Shion Junio, ¿verdad? Al ver esto, Orochimaru subestimó un poco a Infinite Gems. Tomó dos gemas infinitas que sonaban más poderosas, pero no las venció. Un, así es, mi habilidad natural me hizo innatamente beneficioso para Invincible, y ellos solo querían encontrar un planeta desolado en el universo para exiliarme. Izumo Kuma se congeló por un momento y luego dijo. ¿Planeta? ¿Cosmos? No sé si el señor Shion puede explicarlo. Orochimaru descubrió que había demasiadas cosas que no sabía. Después de hacer una pregunta, aparecieron más preguntas. Definitivamente, vine aquí hoy con sinceridad y espero tener una cooperación a largo plazo con usted, así que definitivamente lo sé todo. Izumokuma hará todo lo posible esta vez y debe mantener una relación a largo plazo con Orochimaru. Por cierto, veamos si Orochimaru, un científico loco, puede encontrar una manera de permitir que Izumokuma regrese a Marvel. ¿Sabes cómo es el mundo en el que vives? Este es un planeta, y la luna también es un planeta, y el sol también es un planeta que arde todo el año. Hay innumerables planetas y soles en el universo, y definitivamente habrá innumerables civilizaciones. Puedo llamar a su civilización una civilización de cultivo. ¿Practicar la civilización? ¿Estás diciendo que todos nos estamos cultivando y fortaleciendo lentamente, por eso estamos cultivando la civilización? Orochimaru no entendió del todo. Casi significa que usas tu propia energía, usas tu fuerza y te superas constantemente. Esto es cultivo, ¿no? En cuanto a mi universo anterior, coexisten muchos tipos de fuerzas, pero la más común es la civilización científica. De hecho, Orochimaru, eres muy adecuado para la civilización científica. ¿Civilización científica? ¿Te refieres a la investigación? Los ojos de Orochimaru se iluminaron cuando escuchó eso así es, la gente de la civilización científica es gente común y corriente con poco poder, pero pueden investigar todo tipo de máquinas, mecanismos, títeres, etc., que desafían el cielo, y también pueden cruzar el universo. se puede decir que él el grupo tiene una gran habilidad, aunque kuma y zumo se jacta salvajemente, no es demasiado descabellado, y la tecnología definitivamente puede atravesar el universo hasta cierto nivel. la civilización de cultivo es una fuerte habilidad individual. En mi mundo, un practicante poderoso puede gobernar innumerables planetas. Este es mi caso y el de los dos enemigos que conspiraron contra mí. Entonces, Orochimaru, ¿cuál de las dos civilizaciones crees que es más fuerte? Izumo Kuma hizo una pregunta interesante. ¿Debería cultivarse la civilización? Orochimaru siente que ha abierto los ojos. Aunque se dedica a la investigación, todavía no está muy seguro del poder de la ciencia. Digámoslo de esta manera, al cultivar la civilización, cada generación puede alcanzar un cierto nivel de cultivo, pero es difícil ir más allá. No se puede negar esto, ¿verdad? No se puede decir que la primera generación haya alcanzado ese nivel, y las generaciones futuras pueden alcanzar ese nivel, ¿verdad? Izumokuma miró a Orochimaru con una sonrisa. Lo que quiere decir el señor Shion, es posible. Los ojos de Orochimaru se iluminaron un poco. No tengo idea de que Izumo Kuma esté fanfarroneando. Así es, la civilización científica y tecnológica puede avanzar constantemente. Hasta qué punto hayan llegado los predecesores, las generaciones futuras pueden continuar estudiándolos directamente sobre la base de los predecesores. Es decir, la civilización tecnológica seguirá fortaleciéndose. Teóricamente, mientras las dos civilizaciones sigan siendo impopulares, la civilización tecnológica definitivamente superará a la civilización de cultivo al final. Aunque llevará mucho tiempo, e incluso si el universo es destruido, puede que no sea posible lograrlo. Pero esto solo es teóricamente posible. Entiendo, muchas gracias, señor Shion, por aclarar la confusión. Déjeme hablar sobre su fuerza, señor Shion. Acaba de decir que su habilidad lo hace invencible. ¿Puedo entender que su habilidad es muy poderosa? En su posición más fuerte mundo, puedes estar en la cima y obtener las únicas seis gemas infinitas. ¿Eso te hace invencible en nuestro mundo? Pidiendo flores, Orochimaru miró expectante a Izumokuma. Si Izumokuma realmente puede matar al cuarteto, entonces Orochimaru tiene muchos planes para dejar que Izumokuma ayude. Mi habilidad es invencible en defensa, es decir, nadie puede lastimarme, pero en términos de poder de ataque, puede ser buena en tu mundo, pero en el nuestro, parece muy débil frente a enemigos de primer nivel. Así que tengo que encontrar una manera de mejorar mi poder de ataque, Sharingan es solo un intento. 0. Izumo Kuma miró a Orochimaru en broma. Oh! Entonces no sé qué es la habilidad. Orochimaru fingió no ver los ojos de Izumo Kuma. Tenía que aprender más sobre esta misteriosa potencia extraterrestre. Es mi palma. La tuve en mi vida anterior. En esta vida, la traje aquí y rebotó en todo el poder. Cuando Izumo Kuma habló sobre su habilidad, estalló un estallido de confianza. Con el debido respeto, suena muy normal. Después de escuchar la habilidad de Izumo Kuma, Orochimaru quedó un poco decepcionado. No podía ver cuán poderosa era esta habilidad. G, cualquier ataque, quiero decir cualquiera, no importa si es poder, energía, poder mental, todo será rebotado cuando se trata de mí, la defensa absolutamente invencible, puedes sentirlo. Izumo Kuma se rió entre dientes y apareció junto a Orochimaru después de hablar, un campo de fuerza elástico inverso abandonó el cuerpo, atrapando a Orochimaru dentro. Este es el efecto inverso de mi campo de fuerza invencible. Si puedes romperlo, inténtalo. Izumokuma no mostró ningún pánico, pero vio el disparo indiferente de Izumokuma y se convirtió en un Orochimaru digno. Con curiosidad, escupió una espada de su boca de manera repugnante y le cortó la boca en un lugar a su lado que no podía ver en absoluto. Orochimaru no sabía dónde estaba el campo de fuerza mencionado por el misterioso Izumokuma, pero debería estar cerca, así que cortó. Como resultado, la espada en la mano de Orochimaru rebotó cuando fue cortada hasta la mitad, y cuando voló en el aire en el otro lado, pareció rebotar en algo nuevamente y voló hacia el otro lado nuevamente, y en una velocidad más rápida. Después de volar hacia el otro lado nuevamente, algo también lo rebotó y rebotó a una velocidad más rápida. Después de algunas veces, la velocidad de la espada había llegado al punto en que la gente no podía verla. Y la ropa de Orochimaru, que estaba allí sin atreverse a moverse, era cortada constantemente, pero Orochimaru no resultó herido. Este es definitivamente el resultado del campo de fuerza elástico 710 del Izumokuma Control. Ah, en este mundo puedo sentir el alma con mayor claridad. Izumokuma sintió el alma rota de Orochimaru en el campo de fuerza elástico, por lo que su mente se movió. A los ojos de Dodo junto a él, el maestro Orochimaru comenzó a cortar con su espada, y luego la espada rebotó y se convirtió en un arma de ataque. Pero Izumo Kuma dijo que su habilidad es hacer rebotar todo, lo que nos sorprendió a Dodo. Pero entonces Dodo vio que Osemaru-sama de repente cayó al suelo y dejó de moverse, lo que le hizo pensar que Izumo Kuma había mostrado sus verdaderos colores, lo que sería malo para Osemaru-sama. Desgraciada sea, ¿qué le hiciste a Osemaru-sama? Tokumo sintió a Kuna y en un instante y miró a Izumo Kuma con amargura. «Cálmate, simplemente le dejé vivir una experiencia extraña». Izumo Kuma miró a Tou ligeramente e inmediatamente hizo que no se atreviera a moverse precipitadamente. «Ah, ah, eso fue hace un momento, estaba en la forma de un alma hace un momento». Después de un rato, Orochimaru, que cayó al suelo, de repente se movió y luego se levantó lentamente, cerró los ojos y recordó la sensación de ese momento, y suspiró. Simplemente expulsó tu alma fuera de tu cuerpo. Y Kuma todavía miraba a Orochimaru a la ligera. Así es como es. Después de jugar todo, tengo una nueva comprensión de su habilidad, señor Shion. No es de extrañar que también sea una de las principales potencias de su mundo. Orochimaru finalmente entendió qué tipo de habilidad es hacer rebotar todo y fácilmente expulsó su propia alma, lo que hizo que Orochimaru mirara su cuerpo desde la perspectiva del alma y tuviera una reacción sincera. Todo esto hizo que Orochimaru se sintiera extremadamente mágico y le hizo saber a Orochimaru que antes estaba sentado en el cielo. Y esta habilidad de Izumokuma es tan aterradora que me temo que es realmente invencible en defensa, como dijo Izumokuma. Es una lástima que mi ataque de habilidad sea demasiado bajo en nuestro mundo. Otros jugadores fuertes tienen el poder de destruir el planeta. Usé el campo de fuerza de rebote para atraparlos a ellos y a mí mismo para proteger mi planeta natal. Luego usé la mente gema para inducir el poder de la gema espacial para causar una gran explosión, y todos murieron juntos. La voz de Izumo Kuma parecía un poco baja. ¿Proteger su planeta de origen? Inesperadamente, el señor Shion también es una persona con espíritu de sacrificio. Una luz lúgubre brilló en los ojos de Orochimaru. Osemaru, no hagas ningún plan. También soy despiadado y de sangre fría. En mi ciudad natal, mis amigos también tuvieron problemas conmigo por esto, pero me preocupo más por mis familiares. Desafortunadamente, en este mundo, tengo sin parientes. Izumo Kuma miró a Orochimaru en broma, sorprendió a Orochimaru y luego forzó una sonrisa. ¿Cómo pude tener tu idea, Liu Junio? Está bien, no digamos tonterías. Volveré. Le pediste a Dou que me ayudara a recopilar información sobre un par de hermanos Uchia, Haré un movimiento en el momento adecuado, probablemente en los próximos años. Después de que Izumo Kuma terminó de hablar, miró a Orochimaru. Ahora voy a regresar. ¿Debería dejarlo regresar solo o debería enviarlo de regreso? Señor Shion, por favor, dámelo. Pocket lo ayudará a recopilar información, así que ahora somos considerados socios, ¿verdad? Me pregunto cuándo me ayudará el señor Shion a reparar mi alma. Al ver que Izumokuma estaba a punto de irse, Orochimaru se apresuró a preguntar: Después de que cambie mis ojos, los arreglaré por ti. No te preocupes, siempre que cooperes bien conmigo, también puedes elegir un par de hermanos. Te ayudaré a actualizar al caleidoscopio eterno. Aún deberías, tienes las células de la primera generación de locaje. Los ojos de la reencarnación no son sueños. ¿El señor Shion quiere que sea su subordinado? La condición de Izumo Kuma es muy tentadora para Orochimaru, si tienes los ojos de la reencarnación, deberías estar un paso más cerca de la verdad, ¿verdad? No, quiero ser tu amigo. En mi mundo, también hay un amigo al que le gusta estudiar cosas como tú. Mientras no me traiciones, Orochimaru, podemos convertirnos en amigos en el futuro. Darle a Orochimaru el caleidoscopio eterno solo fue pensado por Izumo Kuma. En primer lugar, puede mejorar la habilidad del colaborador y, en segundo lugar, también puede darle algo de dulzura a Orochimaru, reduciendo así la posibilidad de que Orochimaru lo traicione. En cuanto al tercer punto, Kuma Zumo quiere ver qué tipo de efecto mariposa pueden causar estos pequeños movimientos de 4,8 en este mundo. Después de todo, no hay ningún desafío para Kuma Zumo en este mundo. Entonces, espero con ansias saber si realmente podremos convertirnos en amigos al final. Orochimaru también sonrió. De hecho, a juzgar por el sentimiento de Sasuke en la etapa posterior, Orochimaru puede ser considerado un amigo confiable, no un malvado. Al menos es bueno con sus amigos, razón por la cual Izumo Kuma tomó esta decisión. En cuanto a todo tipo de crueldad hacia el enemigo, ¿crees que a Izumo Kuma le importaría? Vamos, salgamos, dijo Izumokuma antes de caminar fuera de la base. Fuera de la base, ya era medianoche en ese momento y la luna estaba alta en el cielo, lo que hacía que los alrededores parecieran muy tranquilos. Ven aquí, te llevaré de regreso. Izumokuma se quitó los guantes y le dijo a Dou. Dou miró a Orochimaru junto a él, y vio a Orochimaru ascendir, sin dudarlo, fue directamente al lado de Izumokuma. Después de que Izumo Kuma vio el bolsillo, se quitó el guante y le dio unas palmaditas en el bolsillo con la mano derecha, y el bolsillo desapareció en un instante, dejando solo un torbellino en su lugar. ¿Es esta también la capacidad de rebotar todo? Shion Junio Orochimaru vio los métodos de Izumo Kuma y supo más claramente lo que pueden hacer las poderosas palmas de Izumo Kuma. Así es, es muy conveniente hacer rebotar objetos a alta velocidad. Entonces, yo también regresaré. Por cierto, ¿qué pasa con el ninjutsu que quiero? Izumo Kuma de repente recordó uno de los propósitos menos importantes de venir aquí. Oh, aquí hay algunos ninjutsu a gran escala que consumen mucho chakra, pero al señor Shion no le importa. 23 Orochimaru también se olvidó de esto y rápidamente escupió un pergamino de su boca y se lo arrojó a Junxion. Oye, ¿no te lo pongas en el estómago la próxima vez? Izumo Kuma miró el pergamino volador, movió los ojos, agitó la mano hacia el pergamino, hizo rebotar la mucosidad en él y luego atrapó el pergamino. Jeje, señor Shion, no se preocupe por estos detalles. Orochimaru de repente descubrió que Izumo Kuma no es el tipo de hombre fuerte que no come fuegos artificiales, y de repente lo encontró interesante. Por cierto, mañana iré a la escuela ninja, ¿tienes alguna impresión? ¿Realmente quiero ir a la escuela con esos mocosos? Izumo Kuma abrió el pergamino y echó un vistazo, y descubrió que había algunos ninjutsu como cataratas, bolas de fuego, muros de flujo de tierra, etc. No dijo nada, pero de repente pensó en ir a la escuela mañana, así que le preguntó a Orochimaru si hubo alguna duplicación. Sí, pero ¿de qué familia es hijo el señor Shion? Acabaste de decir que no tienes parientes, así que los padres que te dieron a luz están muertos, ¿verdad? Orochimaru escupió otro pergamino y se lo arrojó a Junxion. Ah, justo después de que nací, una bestia con cola de jade de nueve colas golpeó mi casa. En ese momento, mi cuerpo estaba demasiado débil y mi habilidad no se había recuperado, así que tuve que guardarla para mí mismo. Me acabo de mudar hoy de la casa de mi pariente, y mi pariente es la familia Tenonamaru de Konoha Kudderi Shop, dijo Izumo Kuma. Izumokuma cree que si Orochimaru tiene cerebro, después de escuchar la respuesta de Izumokuma, no debería tocar a la familia de Tian Tian sin ningún motivo. Después de todo, incluso en el libro original, Orochimaru nunca los tocó. Entonces le deseo a Shionkun una infancia feliz. Orochimaru se rió, pero la apariencia de serpiente hizo que Izumokuma no pudiera decir qué tipo de sonrisa estaba sonriendo. Bueno, entonces me voy. Por cierto, estás en la organización Akatsuki? Ten cuidado con una persona que lleva una máscara naranja y Eijue, ellos son los peones de la persona detrás de escena de una gran conspiración, aunque la persona originalmente también era un peón. Después de que Izumokuma terminó de hablar, ignoró al pensativo Orochimaru que se acercaba a él y luego desapareció frente a Orochimaru. Este Izumokuma debería estar hablando de Afei, ¿verdad? Además, ¿por qué es negro y no blanco? Parece que el agua en este mundo es más profunda de lo que pensaba, pero no es esta una oportunidad. Con el gran árbol de Izumo, tal vez pueda tener algunos encuentros especiales. Después de que Izumo Kuma se fue, Orochimaru se quedó donde estaba, incapaz de calmarse durante mucho tiempo. Orochimaru sabía que tal vez a partir de ese momento ya había dejado muy atrás a sus dos ex compañeros. Izumo Kuma regresó a su casa, miró la casa vacía, percibió que nadie había venido, luego lentamente se cambió de ropa y se recostó en el tatami, pensando en el contacto con Orochimaru hoy, y lentamente se quedó dormido. Al día siguiente, Escuela Ninja. La Escuela Ninja de Konoha, fundada por la segunda generación de Lokage, estaba en tiempos de guerra. Para garantizar la estabilidad y eficiencia de la capacidad de combate y la educación, establecer una escuela era una máxima prioridad. La tercera generación de Naruto, que heredó la responsabilidad de dirigir toda la Escuela Ninja, presta especial atención a cultivar talentos civiles y también se esfuerza por desarrollarse hacia este objetivo. Konoa ganó la Segunda Guerra Mundial Ninja y la Tercera Guerra Mundial Ninja. Esta escuela ha aportado mucho. Aunque muchos niños en 950 durante la guerra fueron llevados al campo de batalla después de solo uno o dos años de entrenamiento. Fue esta escuela ninja la que constantemente proporcionó a Konoa Yuan Yuan poder de combate, especialmente a los ninjas civiles, lo que aseguró la victoria de la guerra de Konoa. Esto no está disponible en otras aldeas ninja. Antes de que Konoa estableciera una escuela ninja, todas las aldeas ninja eran similares y sobrevivían protegiendo los intereses de la aldea ninja con las fuerzas de las familias principales de la aldea ninja. El poder de combate de ninja villaje también lo cultivan las familias principales. Hasta que Konoa estableció la escuela ninja y desenterró a muchos civiles fuertes, otras aldeas también vieron el poder de la escuela ninja, por lo que hicieron lo mismo. Pero ninguno de ellos es tan bueno como el de Konoa. La más famosa de ellas es la escuela ninja de Wujin Ninja Villaje, que selecciona a niños civiles de forma sangrienta y mantiene a niños fuertes como si estuvieran criando a U. Como resultado, los ninjas de Kirigakure a menudo pueden luchar contra muchos enemigos en el campo de batalla, por lo que otras aldeas ninja los temen. Su forma sangrienta de cultivar ninjas también les dio el título de Moho de Sangre. En comparación, Konoa es mucho más amable, y ahora que las tres guerras han terminado, la escuela ninja de Konoa también se ha cambiado a un sistema de cinco años, y aquellos que no aprueban no pueden graduarse. Al mismo tiempo, muchas familias de Konoa también enviaron a sus hijos a escuelas ninja. Una es permitir que los niños tengan un pensamiento competitivo, y la otra es familiarizarse con los futuros compañeros de equipo desde una edad temprana para cultivar un entendimiento tácito por ejemplo, el trío Cerdo-Ciervo-Mariposa. El tercero es ver si existe alguna posibilidad de atraer ninjas civiles de buena calidad, aunque la mayoría de los ninjas civiles más potenciales se sienten atraídos por la serie Okage. Esta también es una política implementada por la segunda generación para asegurar la fuerza de la familia Okage cuando vieron que los clanes Uchiha y Yuga se estaban fortaleciendo, y su propio clan Senju no tenía descendientes para heredar Mutun y se vio obligado a sacrificarse en el campo de batalla por otras familias. La gran base de ninjas plebeyos garantizaba la fuerza del clan Okage, para que no fueran expulsados por los abrumadores clanes Uchiha y Yuga. Por lo tanto, cada año, cuando comienza la escuela ninja, Okage le concede gran importancia y hablará con los nuevos estudiantes, lo cual es un poco un lavado de cerebro. Ah, hay tanta gente. Izumo Kuma llegó solo a la escuela ninja y fue asignado a la clase A después de registrarse. Esta es una clase a la que solo se pueden asignar niños con más experiencia en Konoha. Izumo Kuma sabía que Tenomaru debería haber hecho un esfuerzo. Después de todo, los talentos que se graduaron de la clase A estaban realmente enfocados en el entrenamiento, y algunas personas de otras clases podrían comenzar a asumir tareas más peligrosas después de graduarse. Izumokuma entró en la clase algo ruidosa, echó un vistazo rápido a su alrededor y luego encontró un asiento vacío en la última fila para observar a nueve de los siguientes doce jóvenes. Hay tres personas que están una clase antes que ellos, ese es Tian Tian Rishian Ninzi. Izumo Izumokuma se emocionó mucho cuando vio a Naruto Uzumaki, con bigotes de gato en la cara, mirando a izquierda y derecha, buscando a alguien con quien hablar. También hay un par de Sasuke Uchiha que es de la familia Uchiha y es superior a los demás, pero sigue siendo alegre. Y Michi Choji que seguía comiendo, Nara kamaru que tenía miedo de tener problemas y Yamanaka Ino que miraba a Sasuke de vez en cuando. En la parte de atrás está el ojo somnoliento, con el perro del perro del perro en la cabeza. Con el rostro sonrojado, Yuga siguió mirando tímidamente a Izumo Kuma por el rabillo del ojo. Ayuromeshino sigue interrumpiendo cuando la gente alrededor habla, pero nadie lo escucha. Y Aruno Sakura, que estaba al lado de Sasuke y estaba secretamente emocionado. Mientras Kuma y Zumo observaba a los nueve futuros protagonistas con gran interés, entró el director de esta clase, Uno Iruka. Todos callen, seré su maestro de clase en el futuro, y ahora me gustaría pedirle a la tercera generación de locaje que hable por nosotros. Iruka sonrió e invitó a la tercera generación de locaje después de la presentación. Donde vuelan las hojas, el fuego siempre está vivo. El fuego continuará iluminando la aldea y dejará que broten nuevas hojas. Todos ustedes son los nuevos brotes de las hojas. Espero que puedan prosperar y eventualmente usar su propio poder para mejorar la aldea. El tercer ocaje, salutó Biruza y caminó lentamente hacia el podio, se quitó el sombrero del ocaje y amablemente dijo algo que el niño no pudo entender. Izumo Kuma lo observó, y este discurso se ganó el corazón de muchos niños e hizo que algunos se mantuvieran firmes en su deseo de proteger Konoa. Independientemente de si la tercera generación es intencional o no, Izumo Kuma tiene que admitir que el efecto sigue siendo sobresaliente. Después de hablar, Sandai se retiró a un lado y se sentó, mientras Eruka salió y comenzó a pasar lista. El niño cuyo nombre se llama debe levantarse y presentarse. Sasuke Uchiha, mi nombre es Sasuke Uchiha y pertenezco a la familia Uchiha. Mi ideal es convertirme en un genio ninja como mi hermano. Itachi. Sandai vio a Sasuke con cara emocionada a su lado, se quedó en silencio, sin saber lo que estaba pensando, y miró a Sasuke de manera complicada. Uzumaki Naruto. Mi nombre es Uzumaki Naruto, y mi sueño es convertirme en Okage y ser reconocido por todos. Después de escuchar su nombre, Uzumaki Naruto no podía esperar para levantarse y hablar sobre sus ideales. Quería que todos lo admitieran, pero todos a su alrededor se rieron. Jaja, este idiota quiere ser Okage. Oye, dijo mi madre, no puedes hablar con él. ¿Este niño piensa que el Okage come algo? No me da vergüenza decirlo. Sanda y miró avergonzado el ridículo de todos hacia Naruto, no dijo nada, pero dijo en silencio en su corazón: Minato, lo siento por ti, no cuidé bien a la celebridad, pero por el bien de aldea, ustedes, de Noma, bastardos espérenme, algún día lo haré, gritó Uzumaki Naruto a las personas que se reían de él. Basta, cállate, el siguiente, Izumokuma Iruka salió para detener el ruido y pronunció el nombre de Izumokuma, sobrino. Mi nombre es Izumo Kuma y mi ideal es trascender, trascender este mundo, no, trascender el universo infinito. Izumo Kuma declaró directamente su verdadero ideal, pero no podían entenderlo de todos modos, e incluso si lo entendieran, era solo el ideal de un niño. Desapego. Este niño es un poco inusual, pero todavía no puedo ver nada. Observemos lentamente. Después de escuchar el ideal de Izumo Kuma, la tercera generación tenía una luz oscura en sus ojos, dio una calada al cigarrillo y pensó en silencio. Lo siguiente es pasar lista, y cuando toda la clase termina, esta clase termina. Después de clase, Izumo Kuma encontró un lugar donde no había nadie, asignó una duplicación oculta para asistir a clase en lugar de él mismo, luego se dio unas palmaditas y regresó a casa. Y las cosas aprendidas mediante la duplicación de sombras volverán a la mente de Izumo Kuma después de ser tocadas. En cuanto a recibir información a la vez, causará dolores de cabeza o la duplicación de sombras cansará a la gente, pero a Izumo Kuma no le importa en absoluto. Estas cosas no afectarán a Izumo Kuma en absoluto. Izumo Kuma regresó a casa, sacó el pergamino que le dio a Orochimaru anoche, y luego mostró a Konoa, y luego se detuvo a pensar en ello, temiendo que Konoa notara las huellas del caballo de telaraña y hiciera sospechar a Konoa cuando intentara sus movimientos aquí. Así que simplemente voló directamente al espacio abierto en la puerta de la base de Zuro Gasemaru de y, sin informarle a Gasemaru, comenzó a experimentar con Ninjutsu por su cuenta. Izumo Kuma ya ha probado los atributos de su propio cuerpo, que son atributos duales de agua y tierra, y Minjem se puede convertir en chakra, por lo que, de hecho, Izumo Kuma puede usar 473 ninjutsu de cada atributo. Aunque el uso de atributos distintos del agua y el suelo tiene poco efecto, después de todo tiene un impacto, por lo que Izumo Kuma no analizó el ninjutsu con otros atributos, sino que planeó usar solo los dos atributos de agua y suelo. Escape del agua arte de la gran cascada después de que Izumo Kuma terminó su sello y gritó en voz alta, innumerables moléculas de agua en el aire formaron una gran corriente violenta y se precipitaron al suelo. Al ver que cada vez más agua está a punto de sumergir a Izumo Bear mientras Izumo Bear sigue produciendo chakra, Izumo Bear rápidamente cambió su sello. Dunso igual entonces, un enorme muro de tierra se levantó repentinamente del suelo y llegó a Izumo Kuma al aire izumo kuma se paró en la pared de tierra miró el agua debajo y sintió que el poder no era malo por lo que usó todos los demás ninjutsu nuevamente antes de darse por vencido ninjutsu hierba también soy un ninja que coquetamente puede formar un sello y escupir agua fuego y tierra después de todo el alma de izumo kuma vino originalmente de un mundo ordinario y definitivamente ha anhelado estas cosas durante mucho tiempo Incluso con el poder actual de Izumokuma, estos ninjutsu han estado durante mucho tiempo fuera de su alcance. Pero esto puede considerarse como el cumplimiento de un sueño de juventud. Señor Shion, está actuando demasiado loco. Orochimaru notó el movimiento cuando Izumokuma usó la primera técnica de escape de agua, pero nos molestó en observar a Izumokuma experimentando con ninjutsu. Ah, no es fácil experimentar en Konoya, así que vine a verte. El poder de estas técnicas no es malo, pero mi cuerpo es solo atributos de agua y tierra, y no me molesto en usar los otros elementos. Izumo Kuma lo descubrió de antemano cuando Orochimaru llegó por primera vez, pero lo ignoró. Es difícil decirlo sobre la técnica de escape de la tierra, pero aquí tengo algunas técnicas de escape de agua de nivel S, que quedaron de la segunda generación de locaje en ese entonces, así que le dejaré jugar con ellas, señor Shion. Orochimaru escupió otro pergamino de su boca después de hablar y luego lo tiró con una sonrisa de broma. "Oye, tipo asqueroso, te dije que no te lo metieras en el estómago." Izumo Kuma limpió el pergamino con habilidad con una cara negra y luego lo tomó para leer el contenido. Kbi mazmorra de agua ola rompiente de agua, mazmorra de agua hoja de agua de remolino duro, mazmorra de agua mordida de dragón de agua. Todos estos son ninjutsu de nivel S. Muchas gracias, Orochimaru. Después de que Izumo Kuma terminó de hablar, levantó la mano y envió una energía invisible hacia Orochimaru y comenzó a reparar el alma de Orochimaru. El consuelo profundo del alma producido por una gran cantidad de energía de Mindhem que repara el alma hizo que Orochimaru no pudiera evitar quedarse quieto y emitir un sonido de A-UN, UN, A-UN. A, un. Izumo Kuma, que estaba mirando junto a él, se puso azul y quiso irse de aquí inmediatamente, pero se contuvo. Después de un tiempo, Orochimaru sintió que el alma estaba reparada y ese sentimiento se detuvo. No pudo evitar limpiarse el sudor de la cara, sintiendo este sentimiento perdido hace mucho tiempo, mirando a Izumo Shion con duda. Señor Shion? ¿Por qué pagó la recompensa por adelantado? ¿Tiene miedo de que lo mate cuando cambie de ojos? La expresión de Orochimaru era un poco extraña y había una contradicción incomprensible. G, incluso si cambias de mirada, no puedes matarme con la protección de Minjem, y te traeré más beneficios si estoy vivo que si estoy muerto, ¿verdad? Izumo Kuma no se preocupaba en absoluto por los trucos de Orochimaru. Después de todo, no podía lastimarse en absoluto y darle beneficios a Orochimaru por adelantado. Realmente quería ganar a Orochimaru. No había necesidad de ser tan educado como los extraños. Izumo Kuma extraña la forma en que Tony siempre dejaba que Izumo Kuma le ayudara. Definitivamente, esto no es que Izumo Kuma se enamorara de Orochimaru, sino que cuando Orochimaru considere sinceramente a Izumo Kuma como un amigo, le brindará más ayuda. En cuanto a algunas cosas pequeñas, siempre que Orochimaru encuentre a Izumokuma, a Izumokuma no le importará pasar si puede resolverlas, y tiene que pagar primero. Esta es la respuesta que se le ocurrió a Izumokuma después de llevarse bien con Tony en aquel entonces. Además, sinceramente quiero cooperar con usted. Está bien reparar su alma por adelantado. Espero que después de muchos años podamos sentarnos juntos, hablar sobre nuestra tentación y vigilancia mutuas cuando nos conocimos y sonreírnos el uno al otro. Izumo Kuma cerró los ojos, recordando el conocido y conocido de Tony, y finalmente abrió los ojos para mirar a Orochimaru, preguntándose hasta dónde podrían llegar él y Orochimaru. Oh. El señor Shion es realmente interesante. Orochimaru se sorprendió cuando escuchó las palabras de Izumokuma, y luego miró a Izumokuma quien cerró los ojos y recordó en silencio. Cuando Izumokuma lo miró con anticipación al final, Orochimaru pareció sentir la infinita soledad y soledad de Izumokuma, y sintió que Izumokuma lo buscaba porque lo valoraba. Entonces Orochimaru no sabía qué decir, así que respondió casualmente, pero había algunas olas en su corazón. Por cierto, señor Shion, dejaré que Dou haga todo lo posible para encontrar a los hermanos del clan Uchiha estos días. Después de encontrar dos parejas, dejaré que Dou los mate directamente. No moleste al señor Shion, para poder conseguir Sharingan con antelación. Después de todo, no sé cuándo lo hará, señor Shion. No es conveniente hacerlo, pero no puedo esperar. Orochimaru sacó la lengua y se tocó la cara con entusiasmo. Un, está bien, avísame cuando Dou esté listo para hacer algo, estaré atento a la situación y si Dou vuelca en la cuneta, puedo enmendarlo. Izumo Kuma realmente no podía soportar las náuseas de Orochimaru, así que se apresuró a decir. Jeje, entonces deseanos el Sharingan, yo volveré primero. Al ver la expresión de Izumo Kuma, Orochimaru volvió a reír. Oh, por cierto, de repente siento que quiero volver a cambiar mi antiguo nombre, así que de ahora en adelante me llamaré Chen Yu y también lo cambiaré a Konoa. Después de que Izumo Kuma terminó de hablar, no se quedó más, se dio unas palmaditas y regresó a casa pensando, justo ahora de repente sintió una fuerza misteriosa que impulsaba a Izumo Kuma a querer cambiar su nombre. Esto dejó a Chen Yu muy desconcertado. Pero está bien volver a cambiarlo, porque este es el nombre real de Chen Yu. Chenju? Es un mundo diferente y el nombre es realmente extraño. Orochimaru entrecerró los ojos después de que Chenju se fue. Recientemente, algunos lectores se quejaron de este nombre y el autor quiere decir algo. Cuando cambié por primera vez a Okage, alguien me pidió que cambiara mi nombre, diciendo que usar un nombre chino en el anime japonés se consideraría ofensivo. En ese momento me afectó por alguna razón, y ahora me afectan nuevamente tus comentarios. Soy realmente digno de ser un recién llegado. Quiero llorar, también creo que Chen Yu es muy suave. Después de cambiarlo, siempre escribo es como Chen Yu cuando escribo, así que decidí cambiarlo nuevamente, espero que no me regañes. Y en ese momento, la duplicación de la sombra de Chen Yu, que todavía estaba en la escuela, también sintió este poder misterioso, y de repente se levantó y le dijo a Iruka, que estaba hablando de amarse unos a otros en el podio. Maestro, quiero cambiar mi nombre. Debido a que el primer día de clases fue principalmente sobre educación ideológica, las tres generaciones aún no se habían ido, sonriendo y mirando a este grupo de estudiantes con sus propios orígenes. Después de escuchar las palabras de Chen Yu, intervino sorprendido. ¿Izumo Kuma, ¿por qué quieres cambiar tu nombre? Debes saber que tus padres te dieron tu nombre antes de morir. Toda la clase e Iruka también miraron a este extraño estudiante que de repente quiso cambiar su nombre. Ah, no es nada, simplemente quise cambiarlo de repente, de ahora en adelante me llamaré Chen Yu. Después de terminar de hablar, Chen Yu se sentó, ignorando las miradas de los demás. Je, hey, ¿quieres causar sensación cambiando tu nombre? Esta fue idea de Sasuke. El señor Shion cambió su nombre a Chen Yu, lo cual también suena bien. Esta es Inata. ¿Qué? Cámbiate a un nombre tan extraño, este es Naruto. Pidiendo flores, otros también tienen sus propias ideas, a algunos no les importa, otros lo desprecian, algunos menosprecian y algunos envidian a Chen Yu por poder elegir su nombre favorito. De pequeños, todos fantasean con ponerse un nombre loco y chulo. Está bien, entonces, Chen Yu, cambiaré tu nombre en tu perfil, respeto tu elección y espero que los nuevos brotes de tus hojas leñosas puedan prosperar. La tercera generación también fue influenciada repentinamente por esa fuerza misteriosa y aceptó a Chen Yu sin dudarlo, pero no se olvidó de darle un favor a Konoa a Chen Yu. La noche siguiente, Chen Yu fue a cenar a la casa de Tian Tian y todos sabían que Chen Yu había cambiado su nombre, pero tampoco dijeron nada bajo esa fuerza misteriosa. Así es, este misterioso poder proviene del autor y de los amigos del libro. Los días posteriores pasaron lentamente así, y Chen Yu nunca fue a la escuela ninja en cuerpo real, todos ellos fueron reemplazados por duplicaciones de sombras. Y me quedo en casa para realizar finos movimientos en mi cuerpo, voy a Orochimaru para usar ninjutsu de vez en cuando y hablo con Orochimaru sobre escribir ojos compartidos, ojos en ruedas y algunas cosas en el mundo Marvel. Una noche, dos semanas después, Chen Yu se estaba preparando para irse a la cama cuando de repente una pequeña serpiente entró en la habitación de Chen Yu. Bajo los ojos curiosos de Chen Yu, la pequeña serpiente se acercó a Chen Yu, abrió la boca y escupió un pequeño pergamino con las palabras: Hazlo esta noche, por favor cuídame. Chen Yu supo de un vistazo que era de Dou. Después de que Chen Yu se puso en contacto con Da Seguan, Dou ya había cambiado su nombre por el de Señor Chen Yu. «Parece que voy a hacerlo esta noche, será mejor que le eche un vistazo, no funcionará bien si no lo eliminan y se escapan». Mientras decía eso, Chen Yu dejó escapar su aura dominante de conocimiento y descubrió que conoció a los cuatro miembros de la familia Uchiha en el Bosque de la Muerte de Konoha. «Yakushidou, ¿qué crees que escuchaste sobre la situación desfavorable para nuestra familia Uchiha? Cuéntanos rápidamente». En ese momento, los cuatro abrieron Sharingan para observar los alrededores. Después de todo, estarían atentos si alguien los invitara a un lugar deshabitado. Estas cuatro personas solo quieren regresar y hacer una contribución después de recibir la noticia. Parece que estas cuatro personas tienen los ojos abiertos, eso sí, no sé si les sirve a los que no han abierto los ojos. Chen Yu asintió en secreto mientras estaba acostado en casa. No te pongas nervioso, el pergamino está aquí. Puedes llevarlo al 2 de junio para verlo. Sacó un pergamino y se lo arrojó a los cuatro. Será mejor que no nos mientas. Ah, date prisa, tiene malas intenciones. Uno de ellos tomó el pergamino con indiferencia. Tan pronto como obtuvo el pergamino, el pergamino instantáneamente se convirtió en una serpiente venenosa, nadó por el brazo del hombre y le mordió el cuello. Deja que esa persona suelte un grito y rápidamente se lo recuerde a sus compañeros. Entonces la tez del hombre se puso negra y cayó sin hacer ningún sonido. Parecía que lo habían envenenado hasta la muerte. Sin embargo, su recordatorio llegó un poco tarde y un brazo emergió repentinamente del suelo, agarró la pierna de una persona y luego la tiró hacia abajo. El hombre fue arrojado al suelo y luego se escuchó un grito desde el suelo. ¿A dónde vas? Al ver que la situación estaba mal, los dos restantes estaban a punto de huir, pero la bolsa que estaba en la distancia ya los había alcanzado con una técnica de teletransportación, les golpeó el corazón con ambas manos y lanzó un ninjutsu de bisturí, cortando el tendón de sus corazones. Bastardo, no nos subestime su chía. Escape en caso de incendio, técnica de bola de fuego del caballo. Los dos que estaban a punto de caer aparecieron de repente junto a ellos como si nada hubiera pasado, y al mismo tiempo usaron la bola de fuego contra sus bolsillos. ¿Cómo es posible? ¿Es una ilusión? Al mirar a las dos personas que se rodearon y usaron la bola de fuego de Ao, Do quedó extremadamente sorprendido. Justo ahora sintió claramente que les había cortado los tendones del corazón. Antes de que tuviera tiempo de pensar en ello, usó una técnica sustituta para evitar las bolas de fuego de los dos y se quedó a lo lejos mirándolos con expresiones inciertas. Si fuera normal, Kazuo podría haberse retirado, pero ahora los oponentes son miembros de la familia Uchiha y sería muy problemático dejarlos regresar. No puedo quedarme en Konoa y hay otro adulto mirando hoy, así que no debería haber mayores problemas. Escape de agua, el arte de la bala del dragón de agua se paró en un árbol y pensó por un momento, sabiendo que la familia Uchia es buena en las escaleras de incendios, por lo que quiso usar el escape de agua para contenerlo, e instantáneamente lanzó la bala del dragón de agua. Pero lo que sorprendió aún más a Dou fue que cuando lanzó el chorro de agua, uno de los dos tenía una pizca de burla en sus ojos, se puso de pie directamente y adoptó la misma pose que Dou. Aunque Dou se sorprendió, rápidamente formó un sello y lanzó una bomba de dragón de agua. Sin embargo, apareció una escena extraña y vi que los movimientos del hombre y de Dou en realidad estaban sincronizados, como si hubiera predicho los movimientos de Dou de antemano y lanzó la bomba del dragón de agua exactamente en la misma postura. ¿Es esto Sharingan? Al mirar la bala del dragón de agua igualada con su propia bala del dragón de agua, se sintió un poco aprensivo. Jaja, ¿tienes miedo? Puedo ver el futuro. El Uchiha que copió Kado Ninjutsu también se detuvo en ese momento, asustando a Kabu. De hecho, Sharingan no puede ver el siguiente movimiento del oponente como el color del conocimiento, pero puede juzgar el movimiento del oponente a través de los movimientos sonrientes de varias partes del oponente en un instante y luego copiar la acción del oponente, que parece haberlo hecho. Visto hasta el siguiente movimiento. De hecho, hay una ligera diferencia de tiempo en este tipo de copia, y otros deben hacerlo antes de poder copiarlo, pero esta diferencia de tiempo es tan pequeña que puede ignorarse, por lo que parece un farol. ¿Viendo el futuro? Entonces, ¿por qué maté a esos dos Uchia? Aunque Sharingan se sintió un poco raro, pero al pensar que el adulto todavía estaba allí, Tou se calmó. HMPH, los dos no están vigilantes, morirán cuando mueran. Nuestra familia Uchiha no necesita personas débiles, dijo el hombre con desdén. De hecho, los cuatro seleccionados por la bolsa son miembros muy comunes y corrientes de la familia Uchiha. A excepción del que copió el ninjutsu hace un momento, los otros tres son todos adultos, pero solo han abierto Jade de doble gancho. Muy ordinario. Y el Uchiha que copió el ninjutsu acaba de abrir el sango Uyu, que es bastante poderoso y tiene cierto estatus en Uchiha. Después de todo, hay muy pocos calidoscopios en la familia Uchiha, por lo que el Sharingan o Opener del maestro Gouyu es el principal poder de combate. Desgraciada sea, va a ser difícil, parece una pelea dura. Pensando en esto, Dou sacó Kuna y de su bolsillo y lo sostuvo en su mano. Justo cuando estaba a punto de comenzar la pelea, de repente se quedó paralizado. Vi que Uchiha y los dos fueron repentinamente golpeados por algo, y fueron golpeados en un bache en forma de pata de oso con sangre vomitada en la boca. Mira a tu alrededor. Vi a dos Uchiha retorciéndose en posturas extrañas, goteando sangre en el pozo. Obviamente, todos los huesos de sus cuerpos estaban rotos y probablemente no podrían sobrevivir. Esta escena aterradora hizo que Dou respetara aún más a Chen Yu, obviamente era la mano de Chen Yu. Quítate los ojos, entierra el bache, deja que alguien más lo vea y luego ven a mí. Date prisa. El clan Uchiha envió gente a buscar. Tira el cuerpo aquí. Efectivamente, cuando Dou estaba a punto de bajar para buscar los ojos, la voz de Chen Yu llegó al lado de sus oídos. Resultó que cuando Chen Yu estaba observando la batalla entre Dou y Uchiha con gran interés, de repente descubrió que había movimiento en la familia Uchiha. Parecía que había descubierto a las cuatro personas que no estaban allí temía que hubiera problemas con las cuatro personas, así que envió a alguien a buscarlos. Chen Yu disparó apresuradamente dos cañones de presión de larga distancia para matar a los dos Uchiha y luego usó su experiencia para transmitir sonido al bolsillo. Al enterarse de que Uchiha había enviado gente a investigar, no se atrevió a dudar después de sufrir una pequeña pérdida en manos de Uchiha. Después de quitarse los ojos, utilizó una técnica de escape terrestre para enterrar el agujero en forma de pata del oso y luego rápidamente corrió a la casa de Chen Yu. Dou no comprobó si alguien lo seguía, sabía que si alguien lo seguía, Lord Chen Yu definitivamente se lo recordaría. Estás aquí, vámonos, tomaré un vídeo y me quedaré aquí. Esta vez puede que tarde un poco más. Chen Yu vio a y 23 y no dijo mucho. Después de hacer una duplicación de la sombra, salió con Dou Ten Out. Shen Yu activó su habilidad y se envió a sí mismo y a Dou Maru. Y allí, poco después de que Dou se fuera, algunos miembros de la familia Uchiha llegaron al lugar donde Dou acababa de pelear, frunciendo el ceño y mirando los cuatro cadáveres de Uchiha cuyos ojos habían sido extraídos. Parece que fue diseñado por alguien. Deberían haber dos personas quienes hicieron los disparos. Uno es muy fuerte y mató a dos personas con un solo movimiento, y el otro es más débil y ha usado la técnica de escape del agua dijo una de las personas que parecía ser el líder con cara seria. ¿Quién diablos se atrevió a matarme, Uchia Duoyan? Es imperdonable, debemos descubrirlo. Otra persona se levantó y dijo con amargura. Es muy triste que la gente del clan Uchia sea asesinada, y no es la primera vez que sucede, por eso están muy enojados. Cuando algo como esto sucedió en Konoa, debe haber sombras de los funcionarios de alto nivel de Konoa. Konoa se está volviendo cada vez más incapaz de tolerarme, Uchia. Vuelve e informa primero al patriarca y déjalo decidir. La persona que iba a la cabeza agitó la mano después de hablar, y la gente detrás se apresuró a recoger los cuerpos de las cuatro personas y luego se dirigió al clan Uchia. ¿Cómo lo haces? ¿Lo entendiste? Gasewan no se sorprendió cuando vio que los dos llegaban a la base. Sacó la lengua, se lamió la cara con entusiasmo y sonrió mientras ignoraba la expresión de disgusto de Chen Yu. Gracias al señor Chen Yu, de lo contrario me lo habría perdido. No esperaba que incluso si fuera solo un ojo compartido de escritura de Jade de 3 go, sería muy complicado. Dijo Dou con cara de vergüenza. Bueno, Dou, no te preocupes por eso. Después de todo, Uchiha pertenece a la familia noble de Konoha. ¿Cómo puede ocupar este puesto sin habilidad? En el futuro, tendrás a Chen Yu Kun observando en Konoha, y será más fácil obtener información. ¿Qué opinas? ¿Chen Yu Kun? Orochimaru miró a Chenyu con una sonrisa. "Bueno, ven a verme si tienes algún problema que no puedas resolver." Chenyu estaba un poco indefenso, este Orochimaru parecía haber descubierto su temperamento. "Entonces, comencemos, señor Chenyu, acuéstese en esa cama." Orochimaru señaló una cama para cirugía. Maestro Orochimaru, deje que el maestro Chenyu me lleve de regreso primero, no puedo poner excusas estos días, todavía hay algunas cosas con las que lidiar allí. Al ver que Chen Yu estaba a punto de acostarse, Dou dijo rápidamente y sacó un frasco lleno de un líquido desconocido, y había cuatro Sharingan flotando en él. No, esta vez necesito cambiar cuatro pares de ojos y te pediré que seas mi asistente, de lo contrario estaré demasiado cansado. Deja tus asuntos en paz y no debería haber ningún problema. Orochimaru lo negó. Está bien, entonces, pero si tienes que cambiar tus ojos cuatro veces en unos pocos días, ¿no sufriría el señor Chen Yu? Dou miró a Chen Yu con simpatía. La comisura de la boca de Chen Yu se torció, oye, ¿no dijiste que hay algunas células que pueden permitirme reemplazar un par de ojos tan pronto como el despertar llegue sin dolor? ¿Cómo podría no doler en absoluto? Simplemente se curó rápidamente y se curó durante la noche, pero todavía duele cuando te despiertas. Orochimaru se rió aún más fuerte. Chen Yu pensó por un momento, y solo pudo apretar los dientes y perseverar, así que no dijo nada más, simplemente se acostó en la cama, activó el poder de Mindjem para dejarse caer en un sueño profundo y no despierta hasta el día siguiente. Temprano a la mañana siguiente, Chen Yu se despertó con dolor en los ojos. Al abrir los ojos con dolor, Chen Yu no esperó a que Orochimaru y Dou junto a él preguntaran algo, y se agofeteó sacando el dolor del cuerpo con una palmada. Antes de que Orochimaru y Dou 850 se preguntaran qué era la esfera roja transparente flotante, Chenyu dividió el dolor en dos partes y las disparó hacia adentro. "Jaja, ¿quieres que sufra? Puedes intentarlo." Chenyu se rió a carcajadas, cambiando su habitual indiferencia. "Esto, esto es. ¿Por qué me duelen los ojos, señor Chenyu? ¿Qué nos hizo?" Orochimaru frunció el ceño, sintiendo el dolor en sus ojos. Dou también extendió la mano y se frotó los ojos a su lado. Oh, este es mi dolor, lo expulsé yo, ¿qué te parece? No se siente bien cambiar de mirada, dijo Chen Yu con indiferencia. Milagroso, reventar todo, ¿el dolor también está bien? ¿El dolor también existe? Dasewan sintió que todo lo que estaba en la capacidad de Chen Yu para rebotar todo realmente no estaba cubierto. Al mismo tiempo, también cree firmemente que Chengyu es su oportunidad y debe aprovecharla bien para estar más cerca de la verdad en el futuro. Desde el punto de vista de Orochimaru, la capacidad de Chen Yu para rebotar en todo puede ser una especie de verdad, pero no necesariamente lo es. Está bien, entonces, ahora mejoremos Sharingan. Chengyu piensa que Sharingan no es más que un campo de visión más amplio y poderes de observación más fuertes. Entonces comencé a inyectar el poder de Mindhem en mis ojos, pero descubrí que Sharingan no podía absorber el poder de Mindhem, así que no tuve más remedio que ingresar poder espiritual. Inmediatamente, Orochimaru y Dodo vieron que el Gouyu en el par de ojos de rueda de escritura de tres Gouyu de Chenyu comenzó a girar y, después de un tiempo, se formó un patrón en forma de molino de viento. Luego, Chenyu sintió la habilidad de sus ojos, así que después de una sonrisa, de repente miró a Orochimaru y Dodo y activó la habilidad. Orochimaru y Doudou aparecieron repentinamente en un espacio color sangre después de ser vistos por el caleidoscopio de Jiu y fueron atados a un pilar. Esto es lo que dijiste sobre Yuedu, ¿verdad? Es realmente asombroso. Parece que he descuidado demasiado a Sharingan antes y sufriré mucho tarde o temprano. Luego de enterarse de su situación, Orochimaru no entró en pánico, sino que miró el espacio con gran interés. Al ver a Orochimaru así, Chen Yu también se sintió un poco aburrido, e incluso el bolsillo junto a él no mostró ningún pánico. Entonces Chen Yu canceló habilidad directamente y los tres regresaron a la realidad. Entonces, ¿qué tipo de habilidad es el otro ojo? Preguntó Orochimaru con curiosidad. Es otro dios. Supongo que este niño es bueno en la ilusión. Es una ilusión binocular. En cuanto a la habilidad binocular, es susano. No es sorprendente que la mayoría de las habilidades en ambos ojos sean Susano. En la memoria de Chen Yu, parece que Obito es el único que puede entrar al espacio de otras personas con los ojos cerrados, pero consume más chakra. Chen Yu rápidamente perdió el interés, pero Orochimaru y los demás querían ver el Susanoo, por lo que Chenyu salió para mostrarles un Susanoo rojo, del tipo rojo sangre. Chen Yu puede usar su sano o fácilmente e ignora la poderosa carga de no tener la sangre Uchiha, haciendo que Orochimaru suspire por la magia del Sharingan y el poder de Chen Yu. Por la noche, Chen Yu volvió a acostarse en la mesa de operaciones para dormir profundamente. Durante cuatro días consecutivos, Chen Yu abrió los ojos todos los días, demostró ninjutsu y luego cambió de ojos. El segundo día, el ojo izquierdo del caleidoscopio era Amaterasu y el ojo derecho era Kamui el Kamui de Obito podría teletransportar objetivos a través del espacio. Chen Yu no estaba tan interesado en eso que Orochimaru estaba muy interesado. Después de todo, el interés de Orochimaru es estudiar la inmortalidad, por lo que lo que más le gustan son las habilidades para salvar vidas. El ojo izquierdo del caleidoscopio del tercer día sigue siendo Amaterasu, y el ojo derecho es Kabuto, que es el mismo que el de Sasuke en el libro original. El cuarto día, el ojo izquierdo del caleidoscopio es Tsukuyomi, el ojo derecho es Kamui y dos Kamui, lo que hace que Orochimaru tenga temporalmente dificultades para elegir. Orochimaru quería a Tsukuyomi y a Materasu, así que no sabía qué hacer. Selección rápida, puedes usar el cuerpo completo de Susanoo cuando abres el caleidoscopio eterno, sigue siendo muy poderoso. Shenyu miró a Orochimaru, que estaba eligiendo de izquierda de derecha, y se quedó sin palabras. Está bien, está bien, todavía quiero leerlo en la luna. A Orochimaru le gusta este tipo de habilidad extraña, por lo que abandonó a Amaterasu. Está bien, déjame trasplantar uno, espera un minuto, quiero cambiar este también, cámbialo por mí primero, no quiero a Kamui. A Shenyu no le gustaba Shenwei, podía teletransportarse desde una gran distancia por sí solo y era invencible en defensa. Lo que quería hacer aquí, definitivamente quería los ojos de Amaterasu que fortalecieran su poder de ataque. Entonces Chen Yu eligió el mismo ojo que la habilidad de Sasuke el tercer día, para aumentar algo de poder de ataque. En cuanto a la ilusión, a Chen Yu no le gusta mucho. Aunque Chen Yu, propietario de ming tiene ilusiones, será aún más poderoso, Chen Yu ha llegado hasta el final y buscar formas de mejorar sus ataques tiene que ser difícil. Chen Yu es demasiado vago para realizar la actividad técnica de la ilusión. Kagu Satomi es una técnica que puede cambiar la forma de Amaterasu. Puede hacer que Amaterasu forme un arma e incluso cubrir todo el cuerpo de Susanoo, mientras que Chenjoo usará directamente a y para hacer que Amaterasu forme Susanoo. Luego, en el quinto día, Chenju tenía a Amaterasu en su ojo izquierdo y a Hyagutumin en su ojo derecho, sintiendo que era lindo, y luego comenzó a absorber el poder de la pupila de su hermano. Y Orochimaru también reemplazó el ojo izquierdo con Tsukuyomi, y el par de ojos con el ojo derecho. y comenzó a absorber el poder de la pupila del otro par de ojos. Después de esperar un rato, los dos salieron a pelear. Cuando Chenyu solo usaba ninjutsu, apenas logró abrumar a Orochimaru con su chakra. En los dos últimos duelos de Susanoo de cuerpo completo, Chen Yu tuvo la ventaja. Puede que Orochimaru no esté acostumbrado a este estilo de lucha cara a cara, pero las diversas habilidades físicas agudas de Chenyu hacen que a Orochimaru le resulte difícil parar. Especialmente cuando Chenyu usó a Mei para convertir a Amaterasu en un Susanoo gigante con forma de oso, dejando a Orochimaru completamente impotente para defenderse. Pero Chenyu admitió que sin Globability, sería imposible matar a Orochimaru. Chen Yu Kun, tengo que decir que realmente quiero agradecerte por permitirme obtener un poder poderoso, y tal vez pronto pueda alcanzar el ojo de la reencarnación, si estás interesado, Chen Yu Kun, puedo también aumentar las células de la primera generación de locaje para ti. Esta vez, Dasewan está sinceramente agradecido con Chen Yu. Chen Yu es una persona que no es quisquillosa y no tiene mal carácter. Está dispuesto a ayudar cuando hay algo que preguntar, por lo que Dasewan todavía acepta a Chen Yu en su corazón. Pero ahora la amistad no es profunda. Incluso el propio Dasewan no está seguro de si realmente acepta a Chen Yu de todo corazón. La amistad es algo que solo puede precipitarse lentamente con el tiempo. No, no lo quiero. Ya que ahora vas a hacer todo lo posible para estudiar el trasplante de células de primera generación, entonces no te molestaré. Voy a volver a vivir mi pequeña vida. La vida en este mundo, pero vívelo bien. Chen Yu suspiró, activó su habilidad y se fue, mientras Orochimaru veía a Chen Yu desaparecer con una sonrisa en su rostro. De regreso a casa, Chen Yu continuó viviendo una vida pequeña, mostrando indirectamente la capacidad de su percepción de vez en cuando para hacérselo saber a los demás. De esta manera han pasado cinco años y es hora de graduarse. Por otro lado, es decir, la trama está por comenzar. El elemento de prueba de hoy es la técnica de duplicación. Aquellos que pasen la prueba pueden graduarse y convertirse en un ninja verdaderamente independiente. A continuación, la persona cuyo nombre nombraré me seguirá a la sala de pruebas. Te enviaré la frente en el acto si pasas la prueba. Después de que Iruka terminó de hablar, llegó a otro supervisor de pelo blanco a la habitación de al lado y salía de vez en cuando para llamar a la gente. Chen Yu definitivamente aprobó este tipo de examen fácilmente, lo que Chen Yu espera más es mañana, ¿a qué clase lo asignarán? Además, la próxima carrera ninja también hizo que Chen Yu tuviera algunas pequeñas expectativas 297. Los hombres son así, les gustan los francotiradores que acechan así unos días sin moverse. Si se mueven, matarán a la gente y no dejarán que la gente sepa dónde están. O el tipo de ninja, asesino silencioso, al acecho, limpio y sin emociones, que están profundamente fascinados por los hombres. Chen Yu no es una excepción. Entonces el examen terminó en la imaginación salvaje de Chen Yu, y Chen Yu observó que Naruto Uzumaki aún no aprobó el examen. Cuando terminaron las clases, muchos padres vinieron a recoger a sus hijos para felicitarlos por sus buenas notas en el examen. La familia de Tianongmaru Maru también vino a felicitar a Chen Yu. Shen Yu notó a Naruto que estaba sentado en el columpio con la cabeza gacha y perdido. Shen Yu solo prestó atención a Naruto y dejó de prestar atención, y se volvió hacia Iruka y el tercero caje que vinieron a felicitar a los nuevos graduados, porque el supervisor de pelo blanco encontró a Naruto y estaba hablando con Naruto. Esta escena, Kdae, también fue notada por Sanda y e Iruka. Iruka, sigue a Naruto más tarde, parece que algo va a pasar. La tercera generación parecía sería. Después de tantos años de aislamiento de Naruto, ahora este maestro llamado Mezuki tomó la iniciativa de hablar con el Jinchuriki de Konoha. Debe tener motivos ocultos. Cuando Chenyu vio esto, no se molestó en preocuparse por eso. No hace falta decir que la trama ya había comenzado y Chenyu no necesitaba mucho el libro sellado, porque Orochimaru ya lo había leído. El Ninjutsu de escape de agua que Orochimaru le dio a Chenyu fue grabado desde arriba. También está la reencarnación del suelo sucio de Orochimaru, que también se vio en el libro de los sellos. En cuanto a la prohibición de los demonios, esta técnica de sellado no figura en el libro de sellado. Entonces la Mikaze Minato le dijo a la tercera generación: es por esto que Orochimaru sufrió una gran pérdida cuando Orochimaru no estaba preparado en el libro original efectivamente, cuando Chen Yu vino a informar al salón de clases al día siguiente, vio a Naruto Uzumaki mostrando su protección para la frente y Naruto se convirtió en un ninja sin problemas. Esto es definitivamente cierto. Si Naruto tiene antecedentes como Jinjuriki, no podrá convertirse en un ninja y todos los demás probablemente serán inútiles. Este es también el resultado de tres generaciones de generales. El siguiente paso es pasar lista y dividir las clases, y todos los demás son iguales que en el libro original. Inata Inata, Kiba Inuzuka y Shino Yume fueron asignados a Kuren quien acababa de ascender y era bueno en la ilusión. En cuanto a Narashikamaru, Yamanaka Ino y Akimichi Choji, el trío Inokacho fue asignado al hijo del tercero Kage, Sarutobi Giasma. Esto también puede considerarse como el cortejo de Ocaje a las tres grandes familias, y estas tres grandes familias siempre han sido firmes partidarios de la familia Ocaje. Esta situación se debe principalmente a la fuerza insuficiente de las tres familias principales, de lo contrario, no habrían elegido unirse a las diez series de Ocaje. Si se atreven a vacilar sin suficiente fuerza, las tres familias principales serán expulsadas por otras familias, como el clan Tianzhou, y obligadas a enviar a todos los miembros de su clan al campo de batalla para consumir la fuerza de la familia. Definitivamente, esta división de clases también es razonable. Las tres personas lideradas por Kurokoyumi tienen una cierta capacidad de percepción, se considera que Baiyan es el límite superior de percepción de sangre y continuidad, e Inuzuka ya también tiene una nariz y un perro. Los insectos de Yumeshino también tienen muchas funciones y la situación de detección no es un problema. Y los tres de Zoludi han cooperado desde la infancia y tienen un entendimiento tácito. Las tres tribus nunca han estado separadas entre sí, por lo que lo más razonable es dividirlas en clases. Luego solo están Aruno Sakura, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto y el propio Chenyu, lo que deja a Chenyu muy desconcertado. Quieren ponerme en este trío. De hecho, a juzgar por mi actuación, ya deberían haber confirmado mi identidad como ninja de percepción. Esto es para que Naruto y Sasuke estén más seguros, o será que la tercera generación descubrió algo? En cuanto a Sakura, Shenyu cree que esto es solo una ventaja. Lo importante son Naruto y Sasuke. En el libro original, Okage le prometió a Itachi que definitivamente protegería la seguridad de Sasuke, lo que definitivamente incluye la seguridad de la misión. Y Naruto es lo más importante a proteger, por eso está equipado con un ninja superior como Kakashi. Ahora parece que se agregó Chen yu Puede ser que la tercera generación haya descubierto lo inusual de Chen yu o simplemente quiera agregar un ninja de percepción para aumentar en gran medida la seguridad de Naruto y Sasuke. Efectivamente, Iruka comenzó a leer. Clase 7, Naruto Uzumaki, Sakura Aruno. Excelente. Naruto se puso de pie felizmente cuando escuchó que estaba en el mismo grupo que Sakura. Pero Aruno Sakura bajó la cabeza débilmente: ¿por qué estás con Naruto? Sasuke Uchiha». excelente. Esta vez fue Aruno Sakura quien se levantó emocionada. Naruto estaba débil, ¿por qué estás con Sasuke? Chenji Iruka leyó el apellido, lo que sorprendió a las personas de la clase que escucharon la clasificación: ¿por qué hay cuatro personas en este grupo? Señor Iruka, ¿por qué un estudiante tan excelente como yo tiene que estar con un estudiante pobre como Sasuke? Naruto no quería estar en el mismo grupo que Sasuke, así que preguntó enojado. Sasuke tiene las mejores calificaciones entre los graduados este año. Naruto, eres el último. Para que cada grupo tenga la misma fuerza, es por eso que hemos tomado esta decisión. El rostro de Iruka estaba oscuro. Este desgraciado Naruto, ¿cómo te atreves a decirlo? Mientras no me arrastres hacia abajo, te lo agradeceré, cola de grulla, maestro, quiero preguntar, ¿por qué hay cuatro personas en nuestro grupo? Sasuke también estaba muy molesto con Naruto quien simplemente lo besó. Resultó que antes de que llegara Iruka, Naruto y Sasuke se besaron por accidente, boca de boca, incluso Shenyu, que conocía esta escena, estaba un poco estupefacto. Solo tienes un graduado de este año. Debido a que no fue tiempo de guerra, el equipo ninja que se graduó del año anterior no tiene bajas por el momento y no hay necesidad de reponer personal. Por lo tanto, habrá cuatro personas. En un equipo. Esto es raro, pero ha sucedido algunas veces. Chen Yu no creyó en absoluto la explicación de Iruka. En los últimos cinco años, Chen Yu no ha mejorado mucho, pero su fuerza física se ha visto fortalecida por el entrenamiento de Chen Yu con la edad. Luego está el alma, que ha estado cultivando la gema de la mente y ha recuperado la fuerza de la vida anterior. Ahora solo necesita esperar a que el cuerpo crezca, y luego podrá actualizarse al nivel de la vida anterior que pueda obligar a la diosa de la muerte él a regresar con fuerza. Sasuke no dijo mucho después de escuchar la explicación de Iruka. Sasuke, que ha sido exterminado, ahora está acostumbrado a estar solo y trata a los demás como una carga. En los últimos cinco años, Uchiha Itachi eliminó al clan Uchiha, dejando solo a Sasuke atrás y escapó, convirtiéndose en el criminal buscado de rango S de Konoha. Orochimaru también se encontró con Itachi Uchiha en la organización Akatsuki, pero esta vez no atacó a Itachi, y definitivamente Itachi no lo mató con Tsukiyomi. Ninguno de los dos hizo ningún movimiento porque no había ninguna razón, pero Orochimaru de repente le dijo a Chenyu hace dos años que necesitaba cambiar el cuerpo de Uchiha. Sin la sangre de Uchiha, la habilidad del caleidoscopio sigue siendo una carga demasiado grande para el cuerpo. Orochimaru ha cambiado de cuerpo dos veces en cinco años. También le pidió a Chen Yu que reparara su alma dos veces, por lo que Orochimaru decidió encontrar el cuerpo de Uchiha. A los ojos de Orochimaru, el cuerpo de Itachi como el cuerpo andrajoso de Uchiha Itachi no es adecuado porque sus ojos no han sido promovidos al caleidoscopio eterno. Orochimaru necesita un cuerpo de Uchiha joven y fuerte, pero Uchiha fue aniquilado nuevamente, por lo que solo puede apuntar a Uchiha Sasuke y esperar a que crezca. De lo contrario, el pequeño cuerpo de Sasuke no podría soportar el movimiento de Orochimaru. Esta no es una solución a largo plazo, Orochimaru, ¿por qué no gastas tu energía en investigar un cuerpo que se ajuste a ti? De esta manera, no tendrás que cambiarlo de un lado a otro. Pidiendo flores, Chenyu estaba desconcertado. Es más fácil decirlo que hacerlo, y mi investigación sobre el trasplante de células de primera generación está a punto de tener éxito. Cuando tenga éxito, iré a Konoha para ver al huérfano Uchiha y, por cierto, mataré a mi amado maestro. Es demasiado mayor. Tan viejo que no puedo soportarlo más. Orochimaru era originalmente una persona muy amable, pero su discípulo, el hermano menor de Tsunade, Nawaki, murió frente a él y no pudo salvarlo a tiempo. Luego, llegó un paso tarde en apoyar al equipo de Tsunade, y cuando corrió allí, el amante de Tsunade ya estaba muerto. Y Orochimaru, que veía a su ambicioso maestro envejecer día a día y perder su ambición juvenil, se sintió profundamente triste. La muerte del discípulo, los dos gritos de dolor de Tsunade y el envejecimiento del maestro día a día, todo esto está profundamente grabado en el corazón de Orochimaru. Descubrió la fragilidad de los seres humanos y quiso protegerse con una fuerza poderosa, por lo que ingresó al Departamento de Investigación de Konoa y comenzó a estudiar los mejores ninjutsu del mundo, para lograr su objetivo y aprender todos los ninjutsu del mundo. Sin embargo, descubrió que hay demasiados jutsu allí, tantos que incluso si usa ninjutsu para retrasar el envejecimiento, todavía es imposible estudiar estas cosas durante su vida. Más tarde, creyó que el cuerpo humano contenía un poder que no podía usarse durante toda la vida, por lo que quería obtener la inmortalidad para aprender todos los ninjutsu del mundo y dominar la verdad en el mundo. Orochimaru, que no quería seguir los pasos del maestro, decidió estudiar primero el arte de la inmortalidad y luego volver a estudiar lentamente varias plantas de energía poderosas después del éxito. Para lograr el objetivo final de la inmortalidad y la libertad en el mundo. Sin embargo, el estudio del arte de la inmortalidad requiere una gran cantidad de cuerpos humanos para los experimentos. Dasewan finalmente decidió cooperar con el amigo y enemigo del maestro, Danzo. En el caso de que Danzan proporcionara suficientes cuerpos humanos, se desarrolló la técnica del sello desgraciado. Esta técnica se desarrolla a través de la investigación de un extraño niño que puede absorber energía natural y transformarse en un hada, además de la técnica del hada que Orochimaru aprendió en Shigulin. La técnica del sello desgraciado mejora la actividad de las células, lo que puede restaurar rápidamente el cuerpo, y la técnica del sello desgraciado también puede regenerar a Orochimaru, del que se puede decir que logró el primer objetivo de la inmortalidad 557 de Orochimaru. Después de eso, Osemaru, quien fue descubierto por Konoya, no pudo lidiar con Orochimaru durante tres generaciones, por lo que Orochimaru traicionó a Konoya y estableció Otosin y continuó su propia investigación utilizando los recursos obtenidos por Otosin. Al final, investigó con éxito el giro sin cuerpo, que es una técnica que puede transferir poder mental al cuerpo de otras personas. Y Orochimaru, incluso su propio cuerpo fue abandonado por Orochimaru después de que envejeciera lentamente y se convirtió en una serpiente de fósforo blanco. La serpiente de fósforo blanco también tiene la capacidad de ocupar el cuerpo de otras personas, por lo que se puede considerar que ha conseguido el segundo objetivo de no envejecer. Sin embargo, la reencarnación de los no muertos tiene un gran defecto, ese es el alma, cada vez que te das la vuelta, el alma se romperá, haciendo imposible su uso permanente. Además, el debilitamiento del alma también hace que Orochimaru tenga miedo de los ataques mentales. Aunque puede resucitar, siempre será asesinado. Entonces, cuando apareció Chen Yu, Orochimaru no pudo rechazar la solicitud de cooperación de Chenyu. De esta manera Orochimaru, si tengo una oportunidad en el futuro, te ayudaré a conseguir un cuerpo. Ese tipo de cuerpo es muy adecuado como portador. Chenyu sabía que el cuerpo de Baihu era el más adecuado para Dasewan, y Dasewan moriría de alegría en ese momento. Jeje, señor Chen Yu, realmente me dio muchas sorpresas. Dado que este es el caso, esperaré, pero si puedo conseguir el cuerpo de Uchiha Sasuke, será mejor que lo consiga y lo estudie. De todos modos no tengo prisa, solo juega despacio. Depende de ti, no me importa, por cierto, dame algo de dinero, no tengo dinero. Chen Yu es el jefe de familia y, aunque tiene el subsidio mensual de Konoya, todavía no es suficiente, por lo que a menudo le pide dinero a Orochimaru. Pequeña cuestión, te pediré que te des todo el dinero que obtengas al hacer la tarea, si hay demasiado, no funcionará, para que Konoa no descubra que el dinero vino por un camino equivocado. A Dasewan no le importaban en absoluto este tipo de cosas, el dinero no era nada comparado con lo que Chenyu le dio. Esta es la situación de Orochimaru en los últimos cinco años. Chenyu pensó en esto y miró con lástima a Erzuzi, que no le gustaba Naruto. Está bien, aquí está la división de clases. Ven a la escuela a las 4 pm, el maestro líder de tu equipo vendrá a recogerte. Cuando llegue el momento, nos conoceremos y ellos arreglarán las tareas para ti. Cuando Iruka dijo esto, miró con emoción al grupo de estudiantes frente a él. Después de todo, había estado enseñando durante cinco años y ahora, de repente, lo iban a enviar. Se sintió realmente incómodo. Después de eso, nos separamos y nos fuimos a casa o algo así, y regresamos por la tarde. Después de separarse, Sasuke se fue inmediatamente sin decir nada sobre conocer a sus nuevos compañeros. Sakura, que esperaba tener un contacto profundo con Sasuke, estaba muy decepcionada y luego se fue con Sasuke sin siquiera mirar a la celebridad y a Chen Yu. Y. Oye, ¿por qué no me ignoras así? Si ese es el caso, no quiero comunicarme con el resto de ustedes ahora, esperemos hasta que llegue Kakashi. Chenyu miró a Naruto que se quedó atrás y miró a Chenyu con una expresión desconcertada. Le dolía la cabeza y luego se fue solo a casa, al igual que Sakura y Sasuke. Desgraciada sea, no es nada divertido. Naruto miró fijamente la partida de Chenyu antes de reaccionar y gritar enojado. Antes de las cuatro en punto, Chenyu había estado observando a Sakura en casa con una mirada dominante. Sasuke y Naruto, después de todo, eran futuros compañeros. Chen Yu quería observar más a través de algunas cosas pequeñas. Aunque he sabido cómo son los tres en el anime, es mejor observar esto en el mundo real. El resultado es el mismo que el del libro original, Naruto se acerca sigilosamente a Sasuke y usa la duplicación de sombras para hacer un servicio meritorio, y después de atar a Sasuke, se convierte en Sasuke y va con Sakura. Y Sakura, una ninfomana, no se dio cuenta de que algo andaba mal con Sasuke hoy y casi besó a Naruto. Afortunadamente, cuando Naruto estaba a punto de besarlo, de repente tuvo diarrea y Naruto, que temía ser tocado por el dolor y transformado, se escapó a toda prisa. 4 3, Naruto fue al baño, pero recordó mucho lo que Sakura le dijo a Naruto, quien se convirtió en Sasuke, lo que decepcionó mucho a Naruto. Y aquí Sasuke usó la técnica básica de liberación para liberarse de la cuerda y salió corriendo a buscar a Naruto para regresar. Pero en el camino, conocía a Sakura, quien pensó que Sasuke estaba volviendo de ser tímido. Cuando Sasuke le preguntó a Sakura si veía a Naruto, Sakura, que pensaba que Sasuke todavía era tímido, dijo algo que Sasuke odiaba. Sakura enfatizó que Naruto a menudo hace cosas estúpidas porque no tiene padres, pero tiene menos disciplina, lo que hace que las comisuras de la boca de Chen Yu se contraigan, quien ha estado mirando a este lado todo el tiempo. Por favor, toda la escuela sabía sobre Sasuke hace dos años. Después de una licencia tan larga, Ino y tú fuisteis a verlo. ¿Estás seguro de que la puerta no te atrapó la cabeza cuando mencionaste que Naruto no tiene padres frente a Sasuke? Efectivamente, la expresión de Sasuke cambió cuando lo escuchó, miró a Sakura peligrosamente y dijo, Sakura, eres realmente asquerosa. Después de terminar de hablar, Sakura se fue con una expresión aturdida en el acto. Al ver que básicamente estaba caminando por la parcela lejana, Chen Yu dejó de mirar y esperó en silencio en casa la llegada de las 4 pm. Y en la oficina de locaje de por el momento, se reunió aquí un grupo de Honin que se están preparando para llevarse a estos 10 niños con circunstancias especiales. Los otros ninjas generalmente son liderados por los Nin, así que puedes ver la diferencia. Kakashi, esta vez tienes una tarea difícil. Debes observar a estos tres niños cuidadosamente. Después de que las tres generaciones de locaje arreglaron lo de Kurena y Yuyasma, los enviaron a enamorarse, dejando a Kakashi solo. Entiendo que el huérfano de Uchiha, el hijo de Minato Sensei, el Hinchuriki de nueve colas, y un niño que ni siquiera puedes ver a través de tres generaciones de adultos, son realmente muy difíciles, pero ¿qué está pasando con Aruno Sakura? Kakashi miró los archivos de los cuatro. Tengo algunas dudas sobre ese chico Chenyu, puede que esté bien, pero es un ninja de percepción, por lo que Naruto y Sasuke pueden aumentar su factor de seguridad. Después de todo, puede haber muchas personas que los apunten. El linaje de Uchiha y nueve colas son muy llamativos. Cuando la tercera generación dijo esto, sus ojos se volvieron profundos. Parece que la tercera generación no solo se protege contra amenazas distintas a Konoha, sino también contra las raíces, ¿verdad? Pensó Kakashi. Danzo solía atacar a Kakashi antes. En aquel entonces, el ojo derecho de Danzo era Sharingan y estaba casi ciego debido al uso frecuente. En ese momento, el clan Uchiha no era fácil de atacar, por lo que decidieron atacar a Kakashi, pero no esperaban que Tianzan enviado no atacara cuando Kakashi estaba en coma y decidió traicionar a Danzo. Dado que Tianzan es el único ninja que sobrevivió a la primera generación de integrantes y tiene un mudun inmaduro, Danzo no le hizo nada a Tianzan. Más tarde, cuando el clan Uchiha fue exterminado, Danzo también obtuvo mucho Sharingan, por lo que nunca más se le ocurrió la idea de Kakashi. En cuanto a Aruno Sakura, Naruto admira profundamente a esta niña, pero también admira a Sasuke. Tal vez sea un buen lubricante, su chakra no es muy grande y su habilidad en Injutsu también es promedio. Puede que sea demasiado cruel dejarla ir a otro equipo de Zonin, tratémoslo como la primera recompensa por esta prueba escrita. La tercera generación no se preocupaba demasiado por Sakura, y tampoco Kakashi. Pero Kakashi es una persona responsable, ya que Aruno Sakura es su alumna, definitivamente cuidará de ella. ¿Por qué no solo el maestro de nuestra clase 7 no vino, todos los demás se fueron? No, quiero darle una lección a este maestro bastardo, dijo Naruto y sujetó un borrador de pizarra a la puerta. Si alguien abría la puerta, el borrador de pizarra se caería. Son casi las cinco en punto y Chen Yu y los demás han estado aquí durante casi una hora. Todos los de las otras clases han sido recogidos por el líder ninja, y solo los cuatro de la clase 7 siguen esperando aquí. Nuestro líder Honin se llama Atake Kakashi, conocido como el difunto rey de Konoha. Espere, tranquilo. Probablemente no vendrá hasta que oscurezca, lo que no es propicio para la introducción de la primera reunión. Chen Yu habló con los tres por primera vez. ¿Eh? Ese es Chen Yu. Soy promedio en la prueba escrita, promedio en ninjutsu, promedio en shuriken, promedio en artes físicas, promedio en chakra y un ninja de percepción. Parece regular, pero tu apariencia tranquila hace estoy un poco preocupado. Sasuke había notado a Chengyu hace mucho tiempo, y la apariencia tranquila y calmada de Chengyu no era un acto, y esta expresión pulida con el tiempo dejó atónito a Sasuke. Es todo normal, no es normal. ¿Qué hay de qué preocuparse? Uzumaki Naruto vio que Sasuke se preocupaba por Chenyu que nunca había hablado con él y no se preocupaba por sí mismo. Estaba un poco molesto. Desgraciada sea, esto me está menospreciando. Chenyu es tan normal sin importar cómo se vea, ¿qué te importa? 780 así es. Sasuke kun, Chen y él son muy comunes, ¿no? Aruno Sakura también dijo. Chenyu estaba un poco impaciente cuando escuchó eso. Esta Sakura realmente no tiene ek, Puedes decirme eso en la cara. Naruto tiene este tipo de carácter, pero es realmente molesto que tú, Sakura, lo digas tan solemnemente. Así es, soy muy normal, no te preocupes por mí, pero Chenyu dijo directamente sin poner ninguna excusa. Chenyu, te recuerdo, espero que no te demores. Tan pronto como Sasuke terminó de hablar, una persona abrió la puerta y asomó la cabeza primero, y el borrador de la pizarra que caía lo golpeó en la cabeza. Entonces Sasuke no podía creerlo, ¿es verdad? ¿Esta persona es realmente Honin? ¿Cómo debería decirlo? Mi primera impresión de ustedes, bastante molesta. Con un chaleco verde Honin, una máscara negra y la frente también inclinada hacia abajo para cubrir su ojo izquierdo, básicamente solo su ojo derecho estaba expuesto. Kakashi tomó el borrador de la pizarra y miró a todos. Jefe, maestro, es todo Naruto, lo detuve. Sakura rápidamente separó la relación, pero Chenjo y Sasuke no dijeron nada. Después de todo, no bloquear es lo predeterminado, no es así. Olvídenlo, ustedes vengan conmigo, Kakashi salió lentamente después de decir eso. Chengyu y los demás lo siguieron rápidamente y finalmente los cinco se sentaron en el techo de un edificio. Todos, presentémonos primero. Dijo Kakashi después de ver que los cuatro habían terminado y se sentó en la barandilla al borde del techo. Preséntate. ¿Qué quieres decir? Sakura le pidió a Kakashi que le diera alguna dirección. Bueno, gustos, aversiones, pasatiempos, sueños futuros, eso es todo. Kakashi extendió las manos. Entonces, maestra, ¿por qué no se presenta usted primero? Naruto miró al poco confiable maestro frente a él y dijo. Mi nombre es Kakashi Atake, tengo algo que me gusta o no, mis sueños futuros, ah, simplemente, ah. Hay muchas cosas que me interesan. Pero no quiero decírtelo. Los cuatro de Chenyu reprimieron su ira cuando escucharon esta autopresentación engañosa. Resultó que lo único que sabía era el nombre, dijo Sakura suavemente. Ahora depende de ti, comencemos con el niño del traje naranja. Kakashi ignoró las quejas de Sakura. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Mi cosa favorita es el ramen. Lo que más me gusta es el ramen que el señor Iruka me invita a comer. Lo que odio es la espera de tres minutos para los fideos instantáneos. Mi hobby es probar diferentes tipos de ramen. Mi sueño futuro es convertirme en Ocaje y dejar que todos reconozcan mi existencia. La autopresentación de Naruto sigue siendo muy apasionada. Ya veo. El proceso de crecimiento de este niño es bastante interesante. Este tipo de ambiente y personalidad puede ser muy alegre. Después de tres generaciones de observación, se ha descartado que este niño sea el resultado de su disfraz. Es decir, él es realmente un niño alegre. Kakashi pensó en silencio. Naruto es discípulo del cuarto Kage Namikaze Minato del señor Kakashi, pero Kakashi no se ha ocupado de ello estos años. Este es el orden de la tercera generación. Próximo. Mi nombre es Aruno Sakura, las personas que me gustan son peores que las cosas que me gustan, mis intereses, mi sueño futuro es ah. Después de decirle una palabra, Sakura miró a Sasuke a su lado y finalmente gritó tímidamente y hundió la cabeza en su regazo. Ah, entonces, ¿qué pasa con las cosas molestas? Kakashi ni siquiera quería leerlo. Efectivamente, para una niña de esta edad, el amor es más importante que el ninjutsu. Maestro Hiraiya, no me mienta. La persona que odio es Naruto. Sakura no fue educada e hizo que Naruto a su lado rompiera a llorar. Próximo, mi nombre es Sasuke Uchiha. Odio muchas cosas, pero no me gusta nada y tengo una ambición, que es revivir el clan Uchiha y matar a ese hombre. Sasuke estaba inexpresivo y su voz era sombría. Naruto estaba tan asustado que se alejó de él y se escondió detrás de Chenyu con una expresión de estreñimiento en su rostro, pensando: ¿La persona que este niño dijo que quería matar, no podría ser yo? ¿Es ese realmente el caso? La persona que quieres matar es Uchiha Itachi, el clan Uchiha, ¿verdad? Kakashi miró a Sasuke en silencio, después de más de 10 años, volvió a mirar a Chen Yu. Mi nombre es Chen Yu, lo que me gusta son mis familiares, lo que odio son esas dos personas que conspiraron contra mí al principio, mi interés es agarrar cosas que me sean útiles, no importa si te lo digo. Mis sueños: mi sueño es trascender, trascender el universo infinito. Chen Yu sabía que no podían entender estas palabras, y Kakashi dudaría aún más de sí mismo, pero a Chen Yu no le importaba, ¿quién podría hacerle algo? Definitivamente hay algo mal con este niño, tengo que echarle un buen vistazo. Kakashi miró fijamente a Chen Yu durante mucho tiempo. Sasuke también se preocupaba más por Chen Yu porque no podía entender las palabras de Chen Yu. Por primera vez, Sasuke descubrió que este compañero de clase que nunca le había importado parecía muy misterioso que ni siquiera puedo entenderlo. Naruto ya no se sentía así, solo sentía que las palabras de Chen Yu eran extrañas. Sakura también dice. ¿Eh? ¿Quieres saber lo genial que es Sasuke? No puedes aprenderlo. Parece que ustedes cuatro tienen personalidades y comenzarán la misión mañana. Al ver que no podía ver nada en el rostro de Chen Yu, Kakashi dejó de mirar a Chen Yu. Ah. Disculpe, ¿qué tipo de misión es? preguntó Naruto emocionado cuando escuchó que la misión estaba a punto de llevarse a cabo. Empieza con las tareas que podemos resolver, ejercicios de supervivencia. ¿Qué? ¿La tarea puede ser un simulacro, por un buen dinero? Lo hemos hecho muchas veces en la escuela. Sakura inmediatamente preguntó dudas. No es un ejercicio cualquiera. Después de decir esto, Kakashi se rió lentamente, lo cual fue una risa muy penetrante. Shen Yu tenía el pelo negro, sabiendo que era Kakashi tratando de asustar a algunas personas. Maestro, ¿qué es tan gracioso? Naruto estaba molesto. Oh, es cierto, si les hablo de la práctica, todos abandonarán. Kakashi lentamente dejó de sonreír. De los 28 graduados de este año, solo 9 podrán ser reconocidos como Genin, y los otros 19 serán enviados de regreso a la escuela para aprender de nuevo. La expresión aterradora de Kakashi hizo que los tres se sintieran un poco mal, excepto Chen Yu. En otras palabras, este ejercicio es una prueba extremadamente difícil con una tasa de eliminación cercana al 70%. Mira, ¿quieres dejarlo? Después de que Kakashi terminó de hablar, miró a las tres personas aterrorizadas y se rió, pero luego miró a Chen Yu, quien todavía estaba tranquilo por la sorpresa. En resumen, en el ejercicio de mañana, juzgaré si estás calificado o no. Trae tus herramientas ninja y reúnete en el campo de ejercicios mañana a las 5 en punto. Al final, de repente dijo: Por cierto, no desayunes, vomitarás. Después de decir eso, Kakashi desapareció con un parpadeo. Y Chen Yu estaba muy nervioso después de ver a Kakashi irse, incluso Sasuke tembló levemente y dijo: Entonces, nos vemos mañana. Después de hablar, desapareció en el lugar. Cuerpo parpadeante. Este tipo realmente no es simple y no parece tener miedo en absoluto. Sasuke miró a Chen Yu, quien desapareció, y su corazón lentamente se volvió firme. La velocidad de Chenyu podría considerarse fácilmente como una técnica de teletransportación, por lo que Chen Yu tampoco la ocultó. Entonces Sasuke no miró a los otros dos y rápidamente se fue solo. Naruto y Sakura estaban muy nerviosos, no se dieron cuenta de que los dos se habían ido y finalmente regresaron a casa lentamente. Antes del amanecer del día siguiente, Naruto, Sakura y Sasuke se reunieron en el 760 en el campo de práctica. Tanto Sakura como Naruto tenían los ojos soñolientos, Sasuke tenía los ojos firmes. Los tres se quedaron de pie y esperaron así, nadie dijo nada, Naruto se agachó y siguió durmiendo. El cielo se vuelve más brillante y el sol sube cada vez más alto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no viene el señor Kakashi? Son casi las 11 en punto y Chenyu ni siquiera está aquí. Naruto sintió que había dormido lo suficiente y comenzaba a tener hambre y se quejó insoportablemente de que Kakashi y Chenyu aún no habían llegado. ¿El señor Chenyu renunciará y no se atreverá a venir? Sakura se preocupó. ¿Oh, no se atreverá a venir? Recuerdo que dijo que Kakashi es el famoso difunto rey de Konoha, ¿verdad? Si ese es el caso, entonces es normal que llegue tarde. Sasuke no creía que Chenyu tendría miedo, Chenyu desapareció tan repentinamente ayer que ni siquiera él podía ver con claridad, sabía que la fuerza de Chenyu no era simple. Y Chen Yu en ese momento tenía la percepción de que Kakashi había salido al campo de práctica, por lo que se puso un traje de batalla de ósito que era mucho más grande que cuando fue a ver a Orochimaru, se abofeteó y apareció en el campo de práctica. Ustedes tres, ¿realmente no vienen a las 5 en punto? Recuerdo que dije que Kakashi es el difunto rey. Después de que llegó Chen Yu, vio a las tres personas que estaban débiles y Tian Fen se quedó sin palabras. Y la repentina aparición de Chen Yu hizo que Sasuke confirmara aún más su suposición. Por cierto, ¿qué le pasa a tu ropa? Preguntó Naruto, mirando al lindo Chen Yu después de ponerse el uniforme de batalla. Oh, esta es la ropa que uso cuando peleo, y no la cambiaré en el futuro. Como soy un ninja, usaré esto todo el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Lindo? Chen Yu sabe que en este mundo del anime todos deben tener sus propias características y muchas personas parecen usar el mismo estilo de ropa toda su vida, por lo que hacen como los romanos. Oye, lo siento, hay un gato negro parado frente a mí hoy. Kakashi estaba a punto de encontrar una excusa para llegar tarde, pero encontró la expresión de incredulidad en los rostros de los cuatro y rápidamente dicho: "Ah, eso es todo." Lo puse en mi mente a las doce en punto, es decir, después de una hora. Luego será la hora del almuerzo. Debes agarrar la campana que tengo en la mano antes del almuerzo. Quien no arrebató la campana no almorzará, y será atado a una estaca para verme comer vento. Ahora saca todo el vento que trajiste y dámelo. Cacas si y caminó hacia las tres estacas de madera, Kva, puso el despertador, sacó dos campanas y les dijo a los tres: ¿Qué? Díganos que no desayunemos. Entonces ese es el caso, por cierto, señor Chen Yu, ya desayunó. Sintiendo el hambre en su estómago, Xiao Sakura parecía triste y luego giró la cabeza y le preguntó a Chen Yu como si recordara algo en voz baja. Naruto y Sasuke también tenían mucha hambre en ese momento. Al escuchar esto, también volvieron la cabeza para mirar a Chen Yu. Incluso Kakashi también miró inexplicablemente a Chen Yu, sorprendido por el lindo disfraz de oso de Chen Yu. Ah, me lo comí, ¿no te lo comiste tú? Dijo Chen Yu rotundamente. ¿Qué? ¿No nos dijo la maestra que no comiéramos ayer? ¿Por qué desayunaste? Naruto estaba desequilibrado y tenía mucha hambre. ¿Crees lo que dice la gente? Definitivamente tienes que juzgar por ti mismo. Creo que tendré hambre si no desayuno, así que lo comí. Chen Yu miró a Naruto como un idiota. Hizo que tanto Sasuke como Sakura se sonrojaran. TSK TSK, dudas incluso de las palabras del maestro, eso no es bueno, Chen Yu. Kakashi se sintió impotente. Mi sospecha evitó que me engañaran, ¿no? Espera, Kakashi sensei, ¿por qué solo hay dos campanas? No somos cuatro aquí. Sakura fue la primera en descubrir el problema. Jeje, entonces al menos dos personas serán atadas a estacas de madera para vernos comer vento. Al mismo tiempo, también serán considerados fracasos de la misión y descalificados. Aquellos que no estén calificados tendrán que regresar a la escuela para estudiar y entregar sus cuotas. Cuando Kakashi escuchó que alguien finalmente hizo esta pregunta, sonrió con tristeza. Tal vez solo haya dos personas, pero no es imposible fallarles a todas. No importa si usas Kuna y Shuriken. Si no tienes la determinación de matarme, no podrás agarrarme. La campana. Kakashi los miró a los cuatro con seriedad y ejerció presión psicológica, pero todo esto fue un juego de niños para Chen Yu. ¿Pero no es esto demasiado peligroso? Sakura estaba un poco asustada, aún no había visto sangre. Así es, el maestro ni siquiera puede esconder el borrador de la pizarra, sería malo si muriera. Naruto reprimió el pánico en su corazón. Así es la gente. Cuanto menos poderosa es una persona, más habla en grande. No nos importa la cola de la grulla. Kakashi ni siquiera miró a Naruto. Bastardo Naruto fue estimulado por la cola de grulla de Kakashi, sacó kunai de su bolsillo y corrió hacia Kakashi. Al final, Kakashi se acercó a Naruto con un parpadeo y agarró la mano de Naruto para que el kunai de Naruto estuviera frente al cuello de Naruto. No estés tan ansioso, pero ahora empiezo a admirarte, al menos tienes la conciencia para matarme. Kakashi de repente sonrió y lo soltó Naruto. Es tan rápido que no puedo verlo en absoluto. ¿Realmente podemos agarrar la campana? Sakura perdió aún más confianza al agarrar la campana. ¿Es Honin? Efectivamente, la fuerza es superior. Sasuke también aumentó su vigilancia. Está bien, la misión del ejercicio es ahora, comencemos. Siguiendo la orden de Kakashi, Chenyu, Sakura y Sasuke se escabulleron en el bosque junto a ti para acechar al mismo tiempo. Este es el sentido común básico para los ninjas. La habilidad más básica de un ninja es aprender a ocultar la respiración, eso sí, a todos les va muy bien. Al mirar a las pocas personas que se escondieron rápidamente, Kakashi quedó bastante satisfecho, luego de repente se dio la vuelta como si sintiera algo y miró a Naruto frente a él estupefacto. Está bien, ganemos o perdamos mañana, dijo Naruto con arrogancia. Oye, ¿te pasa algo en la cabeza? Kakashi parecía confundido. El problema es tu peinado, hagámoslo, dijo Naruto y corrió como Kakashi. Kakashi suspiró impotente y extendió su mano hacia la bolsa ninja. Esta acción hizo que Naruto se detuviera asustado y diera un paso atrás, mirando fijamente a Kakashi. Naruto sabía que la fuerza del maestro no era simple por lo que sucedió hace un momento, por lo que no se atrevió a ser descuidado. Inesperadamente, Kakashi sacó un libro, sí, era el paraíso íntimo escrito por Hiraiya, y se quedó allí para leerlo. Déjame enseñarte una de las tres tácticas principales del ninja, el Taijutsu, dijo Kakashi perezosamente mientras leía un libro. La postura perezosa de Kakashi hizo que Chen Yu se sintiera familiar por un tiempo y casi quiso correr y preguntarle a Kakashi si su hijo Chenlin estaba reencarnado. Eso, eso, maestra, ¿por qué sacó este libro? Naruto no pudo responder. ¿Por qué? Porque tengo curiosidad sobre el próximo desarrollo de la historia en el libro, no te preocupes, solo ataca aquí. Kakashi miró fijamente el libro, no Naruto. Te haré morir feo. La respuesta de Kakashi finalmente convenció a Naruto de que estaba subestimado, rugió enojado y corrió hacia Kakashi con un puñetazo. El amenazador golpe de Naruto fue fácilmente bloqueado por la mano de Kakashi que no sostenía el libro. Y Naruto no pensó que podría hacer actos meritorios con un solo golpe, así que retrajo el puño, se dio la vuelta, lo barrió con la pierna y gritó: "Esta vez es una patada indirecta". Pero Kakashi esquivó fácilmente esta patada agachándose. Naruto siguió diciendo palabras de odio y luego corrió de nuevo y lo golpeó. Esta vez Kakashi desapareció frente a Naruto, Chen vio claramente que Kakashi no usó Blink, sino que rápidamente lo esquivó detrás de Naruto. Naruto no veía con claridad, miró el frente vacío de una manera extraña y murmuró: ¿Extraño? ¿Dónde está la gente? Sin darse cuenta, Naruto no sabía que Kakashi estaba en cuclillas detrás de Naruto con una cara peligrosa en este momento, sus manos formando una marca de tigre y sus ojos estaban serios. ¿Este es el sello del tigre? El maestro todavía usa este ninjutsu avanzado para lidiar con Naruto. A los ojos de Sakura, el ninjutsu de atributo de nivel C ordinario es un ninjutsu relativamente avanzado. Pidiendo flores, esta marca es una escalera de incendios, ¿esta persona quiere matar a Naruto? Sasuke pensó que Kakashi iba a usar la escalera de incendios y estaba un poco preocupado. Hierba, muerte milenaria? No, no puedo dejar que Kakashi sea tan arrogante, quiero darle uno también, pensó Chen en broma. Naruto, apártate del camino, morirás. Finalmente, Sakura no pudo evitar recordárselo a Naruto. ¿Eh? Naruto giró su cabeza inexplicablemente para mirar el lugar donde Sakura hablaba. Es demasiado tarde, secretos del ninjutsu de Konoya, secretos del taijutsu, muerte del milenio. Los ojos de Kakashi brillaron y empujó el dedo que formaba la marca del tigre en el ano de Naruto. Esta escena hizo que Sasuke y Sakura tuvieran líneas negras, ¿de qué diablos estás hablando, dos idiotas? Sin embargo, Chen Yuno no vio esta escena clásica y fue enviado de inmediato. Eh. La cara de Naruto se asfixió por un momento y luego, cuando Kakashi ejerció fuerza, salió volando llorando y llorando y cayó al agua. El secreto del Ninjutsu de Konoha, la técnica profunda del Taijutsu, el asesinato milenario fue justo cuando Kakashi estaba un poco complaciente después de matar y apuñalar a Fe y Naruto durante mil años. De repente escuchó una voz infantil detrás de él, pero lo que dijo hizo que el rostro de Kakashi palideciera al instante y secretamente pensó que había sido descuidado. Resultó que Chen Yu apareció de repente detrás de Kakashi mientras Kakashi no estaba prestando atención, y también formó una marca de tigre con ambas manos y apuñaló el trasero de Kakashi. ¡Hierba, hierba, casi pierdo la cara! En el último momento, Kakashi utilizó instantáneamente una técnica sustituta para evitar dan y un killer de Chen Yu. Luego se paró en un gran árbol y miró la madera en la que Chen Yu había hecho un agujero. Probablemente pensó: Si esto me apuñalan en el trasero, entonces yo, Kakashi, me avergonzaré de ver a los demás.